De San Marcos. Este es un seminario que está organizando Claxo y la Facultad de Ciencias Sociales, cuyo título tiene Presentes y Futuros de la Evaluación Académica, la Ciencia Abierta, Debates y Perspectivas desde el Perú. En la facultad hemos considerado pertinente organizar un evento internacional sobre el tema de la evaluación. Parece un tema muy técnico, muy profesional, pero detrás de la evaluación está la gran pregunta de qué somos, qué queremos ser, qué debemos hacer, ¿no? Nuestra pertinencia en el mundo científico y frente a la sociedad, ¿no? Porque de acuerdo a cómo nos evalúan, tenemos que producir una cantidad de o papers, o libros, o eventos, o curadurías en arte, que por ejemplo no está dentro de los indicadores de evaluación. Entonces, es un tema mucho más profundo de lo que el título parece indicar, que parece algo técnico, pero como digo, en verdad terminamos discutiendo lo que somos. Y es por eso que es pertinente este seminario. Y simplemente quisiera dar la bienvenida a los colegas, a los estudiantes, a las autoridades, a los miembros obviamente de la mesa, la doctora Karina Betamni, directora ejecutiva de Claxo, al doctor Benjamín Maticorena, presidente de Concitec, al doctor Ayo, responsable general para América Latina y el Caribe del Programa de Política Científica, Tecnológica y de Innovación de la UNESCO, oficina de Montevideo, al doctor Nicolás Lynch, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e integrante del Comité Directivo de Claxo, Perú, y al doctor José Niño, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos a todos y a todos ustedes, todos y todas, y damos por inicio este programa. Y paso al moderador, a Pablo Bomar, que va a organizar la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Es un honor, es un gusto poder inaugurar este seminario que, bueno, comenzamos a pensar hace varios meses. Muchas gracias a la universidad por, digamos, recibirnos y por enseguida estar dispuesta y estar abierta a acoger esta importante iniciativa. Simplemente voy a recordar, muchas gracias, digamos, al señor decano, por supuesto, voy a recordar el título, sí, seminario, Presentes y Futuros de la Evaluación Académica y la Ciencia Abierta, Debates y Perspectivas desde el Perú. Sí, justamente una visión latinoamericana y caribeña situada en la realidad peruana contemporánea, en estos desafíos que se imponen en la transformación de los procesos, de los indicadores y de los mecanismos de evaluación académica y en la promoción y en la ampliación y el fortalecimiento de la ciencia abierta, de la ciencia como bien público, como bien común y como derecho humano. Esta mesa inaugural, que me toca simplemente presentar, se titula Avances y desafíos para la transformación. Agradecemos a las autoridades aquí presentes, que ya fueron brevemente presentadas, quizás las voy a nombrar a todas de una, para luego entonces darle la palabra a cada una de ellas. Tienen entre 5 y 8 minutos cada uno, cada una, para poder justamente dar este mensaje inicial de apertura de este importante seminario, que también digo, por, digamos, hablar poco, hay cosas que me estoy olvidando, que es a 10 años de la ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación en Acceso Abierto, ALICIA, en el Perú. Y bueno, creemos que hacer un balance de lo logrado y de los desafíos en estos 10 años también es un objetivo y también es muy importante en este seminario que estamos inaugurando. Decía entonces esta mesa de apertura, avances y desafíos para la transformación de la evaluación académica y ampliación y consolidación de la ciencia abierta,
cuenta con 5 presentaciones. En primer lugar, Karina Batiani, que como ya se la presentó, directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En segundo lugar, Benjamín Martí Corena, presidente del CONCITEC Perú, y ahí un especial énfasis en que desde CLACSO y desde el FOLEC, desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que es el programa CLACSO que está involucrado con este digamos, seminario, es muy importante articular con los organismos nacionales de ciencia, tecnología, innovación, y ahí entonces una especial bienvenida al presidente del CONCITEC, Benjamín Martí Corena. En tercer lugar, y los nombro en el orden en que van a hacer uso de la palabra, Guillermo Aló, que es, como ya se dijo también, responsable general para América Latina y el Caribe del Programa de Política Científica, Tecnología e Innovación de UNESCO, Oficina Montevideo. En cuarto lugar, uno de los anfitriones, el doctor Nicolás Lynch, quien es vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Lima, Perú, y también integrante del comité directivo de digamos, CLACSO, en representación justamente de los centros de Perú, Bolivia y Brasil, y un gran amigo nuestro y un gran promotor de que este seminario pueda ser posible. Y en quinto y último lugar, cerrando esta mesa inaugural, José Niño, muchas gracias, que es vicerrector de investigación y posgrado de la universidad que nos está hoy recibiendo, justamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que sin más, si les parece, le doy la palabra a la doctora Karina Batiani, directora ejecutiva de CLACSO, y yo ya me silencio para que cada uno vaya, digamos, hablando en sus 5-8 minutos en el orden que lo fui nombrando. Muchísimas gracias y bienvenidas todas y bienvenidos todos. Buenos días para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este seminario que, como ya se mencionó, organizamos desde CLACSO y la universidad. Quiero especialmente agradecer a las autoridades universitarias que nos estén recibiendo y apoyando para la realización de este seminario, por supuesto al vicerrector José Niño, al decano Cristóbal Arjovín y a Nicolás Lynch, por supuesto vicedecano, pero sobre todo integrante de nuestro comité directivo de CLACSO, quien fue promotor y ejecutor de esta idea. Saludar también a Guillermo Aló de UNESCO Montevideo y por supuesto al doctor Martí Corena del CONCITEC. Y además, entre quienes están presentes hoy aquí, que vamos a poder escuchar, está también el querido amigo y cómplice en estos temas, Eduardo Aguado de Redalic. Muy bienvenido, Eduardo. Como siempre, un gusto articular estas iniciativas con Redalic. Y por último, agradecer el trabajo también de la coordinadora del FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica de CLACSO, Laura Robelli, presente aquí y quien se ha colocado en su espalda, junto a Pablo Bomaro, director de investigación de CLACSO, la realización de este seminario. Y a Luna, que no la veo, allá está Luna. Gracias, Luna, por tu trabajo también. Entonces, estamos dando inicio a este seminario Presentes y futuros de la evaluación académica y la ciencia abierta, debates y perspectivas desde Perú. Como decía Pablo hace un ratito, esto lo realizamos además a 10 años de la ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, ALICIA, y lo estamos impulsando fuertemente desde el FOLEC y desde el grupo de trabajo de CLACSO, Ciencia Abierta como Bien Común. Los principios y los valores de la ciencia abierta buscan desarrollar prácticas alternativas que mejoren los procesos de investigación individual y colaborativa, que mejoren su comunicación y su reproducibilidad, a fin de acelerar la producción y el uso de nuevos conocimientos por parte de la sociedad. Como parte de la proliferación de recomendaciones, lineamientos y regulaciones de múltiple nivel para promover e implementar las prácticas de la ciencia abierta, surgen diferentes y diversos caminos para propiciar la colaboración científica a través de la apertura y crecientes potencialidades para el involucramiento de la ciudadanía,
que atraviesan las formas de producción y circulación del conocimiento, al tiempo que plantean retos cada vez mayores para los sistemas de evaluación. Son esos retos los que queremos discutir en estos dos días de trabajo. Uno de los principales cuestionamientos a las prácticas de evaluación dominantes y que todos y todas, y muy especialmente todas, sufrimos cuando somos evaluadas en el periodo que se establece en cada uno de nuestros países, apunta al uso incorrecto y generalizado de los indicadores cuantitativos, basados en el índice de impacto de las revistas científicas en los circuitos principales de publicación, en la evaluación del desempeño académico y científico. La tendencia es a distanciarse de las clasificaciones estandarizadas realizadas por los proveedores comerciales de análisis de datos, donde existe una fuerte asociación entre la publicación en revistas de, entre comillas, alto impacto y el ascenso en la tabla de posiciones del ranking. Como resultado, se vuelve a un primer plano la necesidad de que la evaluación cuantitativa respalde la valoración cualitativa realizada por especialistas, por pares, y que el desempeño académico sea medido de acuerdo con las misiones de cada una de nuestras instituciones. Ejemplo de esto sobran en todos los países, también aquí en el Perú, con la dificultad de las ciencias sociales para poderse integrar a estos registros, al RENACYT, por ejemplo. Promover la transformación de los sistemas de evaluación académica que hoy nos rigen en América Latina y el Caribe, junto con su alineación con los principios y valores del acceso abierto y la ciencia abierta, ha sido uno de los objetivos prioritarios y estratégicos que desde la Dirección Ejecutiva de Claxo hemos impulsado. Es por eso que desde 2019 creamos el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, FOLEC, y se han profundizado las líneas de acción en materia de acceso abierto al conocimiento y las contribuciones al diseño y a la implementación de diversos componentes de la ciencia abierta en la región. Solo a modo de ejemplo, recordarles la realización de los tres seminarios que el FOLEC ha impulsado desde su creación. El primero, en Ciudad de México, donde se creó el FOLEC y que realizamos en conjunto Claxo y el CONACYT de México. El segundo, en Buenos Aires, coorganizado entre Claxo y el CONICET de Argentina, en el marco del tercer foro abierto de ciencias latinoamericanas y caribeñas, el CILAC 2020-2021. Y el tercero, nuevamente en Ciudad de México, en el marco de nuestra novena conferencia regional de ciencias sociales realizado en la UNAM. Estos seminarios han permitido movilizar y alcanzar consensos entre múltiples actores, entre múltiples organismos internacionales, regionales y gubernamentales, representantes también de los centros miembros de Claxo y, en términos más amplios, consensos entre académicos y académicas de distintos países de la región latinoamericana y caribeña y de países a escala internacional. Las líneas de trabajo del FOLEC han permitido, y los invitamos a visitar la página del FOLEC en la página de Claxo, han permitido elaborar y difundir informes diagnósticos, pero principalmente informes propositivos, con herramientas concretas para la elaboración de la política evaluativa, con resultados de las consultas regionales e internacionales que hemos realizado, así como también se han impulsado proyectos de investigación en esta temática. Invitamos a todos y todas que visiten esos documentos en la biblioteca virtual de Claxo y en la página del FOLEC. Asimismo, en 2022, en el marco de nuestra novena conferencia, Claxo FOLEC lanzó la Declaración de Principios, una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe. Esta declaración fue aprobada por la Asamblea de Claxo y luego sometida a adhesiones a nivel internacional. Hoy cuenta con más de 300 adhesiones de instituciones, de editoriales académicas, de integrantes de universidades y de agencias de ciencia y tecnología de la región.
nuevamente todos y todas invitadas a conocer esa declaración y ojalá a sumarse, a adherirse. Esa declaración de Claxo-Follec propone una evaluación de carácter evolutivo, participativo y transparente, que garantice una ciencia con relevancia social, en que se valore la ciencia abierta y la evaluación cualitativa, que pondere favorablemente el trabajo en equipo y en el que la comunidad académica participe activamente sobre la definición de sus procesos y de sus indicadores. Además, estimula el uso de indicadores regionales, de indicadores nacionales que complementen los internacionales en la indización de las revistas y se pronuncia a favor de la defensa del multilingüismo y de la promoción de la diversidad cultural, entre otras dimensiones. Quiero recordarles también que Claxo-Follec integran el comité asesor de DORA y desde 2022 además integra su junta ejecutiva. También estamos impulsando estos temas a nivel del International Science Council, donde también estamos representados en su junta de gobierno. Y por supuesto, el trabajo que venimos realizando codo a codo con la UNESCO y con todo su trabajo de ciencia abierta que impulsa la UNESCO. Por eso, Claxo-Follec ha buscado expandir este tema, hacer propuestas, por supuesto, para el sur global, pero también en diálogo interinstitucionales con el norte, en esa relación norte-sur, sur-norte. Estamos en este momento colaborando con instituciones de África y con instituciones de Asia en lo que definimos como el sur global. Tenemos esos desafíos de consensuar lineamientos comunes para transformar los procesos de evaluación y generar cambios en las culturas de investigación y fortalecer las infraestructuras abiertas en América Latina y el Caribe en el marco de lo que hoy tenemos, que son sistemas altamente fragmentados. Es eso lo que vamos a estar discutiendo en estos dos días y por eso les invitamos a participar de las mesas, de los talleres, de los paneles y de los diálogos que se han programado. Nuevamente, muchas gracias a la universidad por recibirnos y especialmente por colocar este tema tan importante para las ciencias sociales en la agenda de discusión. Benjamín Marticorena, por favor, sus 5 a 8 minutos. Gracias. Muchas gracias. Distinguidas autoridades y representantes de Claxo-Follec, de la UNESCO Montevideo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Niño, doctor Lynch, doctor Aljovín, distinguidos y estimados participantes todos. Yo quisiera iniciar mi breve intervención señalando, intentando una definición sencilla de investigación. Y es tan sencilla como esto: investigación es todo aquello que produce un nuevo conocimiento, ¿no? Si no produce nuevo conocimiento, si repite otros conocimientos anteriores, pero lo repite creativamente, no es investigación, pero es útil. Y de hecho, incluso a veces puede ser incluso más útil porque no se entendió bien al primer enunciador de la idea. Muchas veces resulta que el intérprete es mejor que el que pensó originalmente el tema, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con Max Planck, que descubrió la teoría cuántica y no se enteró sino cuando Einstein y otros autores, otros científicos, la explicaron, ¿no? Bueno, esto significa entonces que hay una responsabilidad directa de las instituciones en distinguir bien lo que es evaluación de la investigación y la evaluación académica. La evaluación de la investigación es parte de la evaluación académica, pero no es toda la evaluación académica. Puedo evaluar a un excelente, a un brillante profesor que no tiene ningún interés en hacer investigación, pero que es un distinguidísimo profesor. Lo evalúo y esa es una evaluación académica. Un excelente investigador puede ser un pésimo profesor, por lo tanto su evaluación académica se limitará casi enteramente a su desempeño como investigador. Pero en general creo que estas son las ideas
de las que no podríamos apartarnos, ¿no? Y para la evaluación de la investigación, no digo la evaluación académica, para la evaluación de la investigación requerimos algunos indicadores para ciencias sociales y humanidades que no están todavía. Y ese no estar es debido a que las propias universidades no han asumido todavía la responsabilidad de producir esos indicadores. Por ejemplo, un indicador puede ser el de identificar el impacto que han tenido en las políticas públicas, en políticas públicas exitosas, una a la aplicación de resultados de investigación en ciencias sociales, en economía, también, por supuesto, en ciencias naturales, pero en economía, en derecho, en educación, en fin, en todos los ámbitos, en antropología, etc. ¿Cómo sirven esos resultados para producir políticas públicas? Y otro aspecto, por supuesto, otro indicador podría surgir de la descripción de los impactos que tiene en la sociedad, pero una, digamos, en una comunidad específica, en los niños de la Sierra Central del Perú, qué impacto tienen las investigaciones de educación que se están produciendo en las universidades del país, en las universidades y otros centros, por supuesto, de investigación. Pero son dos indicadores que van a necesitar muchísimo trabajo para producirse, para conocerse. Hay que hacer un análisis tremendo de estadística social, búsquedas, diálogos, tal vez encuentros de discusión, de debate, tal vez 5 o 6 tesis doctorales de alto nivel cada uno de esos indicadores, pero tendría que hacerse así, y ese es un ámbito de la universidad. O sea, la universidad es la que debe producir los indicadores. Por supuesto que instituciones como el CONCYTEC pueden contribuir a eso. Por ejemplo, si se presenta un buen proyecto al CONCYTEC para elaborar los indicadores, y eso se inscribe dentro de un programa serio, doctoral, donde se avanza y se conecta una cantidad de datos y de factores y de ideas que terminan, por lo tanto, produciendo una garantía de calidad de los indicadores de los que estamos hablando. Tenemos entonces, estamos en presencia de indicadores válidos, y esos son los que tendrían que ponerse en valoración cuando se trata de ciencias sociales, además de otros indicadores que son universales para todas las ramas del conocimiento. Esos puntos de partida me parecen fundamentales. Y cuando hablamos de impactos de la investigación, no solo nos referimos, por supuesto, a impactos económicos, ni tampoco siquiera a impactos económicos y sociales, sino también a impactos culturales, a impactos ambientales y culturales. No es necesario que la investigación conduzca a un resultado que da rentas crematísticas a empresas, no. Más importante es que dé rentabilidad a la formación de la cultura, al cultivo de la cultura, al estímulo a la cultura, a la producción de espíritus, a la producción de relaciones humanas. Eso es muchísimo más importante para evaluar. Es un trabajo tremendo de los programas doctorales. Pero ¿qué sucede en el Perú? Hay más o menos 420 programas doctorales en las 94 universidades que hay en el país. 422 programas doctorales. De cada 100 programas doctorales en universidades peruanas, solo 6 hacen investigación. 94 no la hacen. La inmensa mayoría de quienes egresan como doctores de las universidades peruanas no son competitivos. Esto es crítico y es algo que hay que superar. Si entendemos que somos un país con vocación de historia, con vocación de ser, ¿no? Con vocación de construir. Es imposible continuar en el estado en que estamos. De manera que la evaluación es un asunto crítico en el Perú, más que en otros países, porque en otros países ya se estableció
en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, ya está establecida la evaluación. Acá también actualmente estamos haciendo un enorme esfuerzo. Espero que la exposición que haga Max Ramírez y Claudia Córdoba en esta reunión sea bastante reveladora de lo que estamos intentando hacer en el CONCYTEC. Eso explica una serie de conflictos que se han presentado, por ejemplo, con el registro RENACYT, pero es en realidad la verdad de la situación. El escenario peruano es malo, es muy malo, y si no nos proponemos cambiarlo desde la universidad, no tenemos cómo salir de esto. Es un entrampamiento terrible. La ciencia abierta no altera esta definición de investigación, pero sí amplía enormemente el ámbito de su aplicación. Tengo poco tiempo disponible. La amplitud es mucho más alta, pero para la amplitud, digamos, de conocimiento compartido, en ciencia abierta es, por cierto, muchísimo más amplia que cuando no teníamos esa propuesta de ciencia abierta. O sea, el potencial de la ciencia abierta podría hacer crecer enormemente la producción, como el potencial de ingreso de las mujeres en la ciencia produce también por lo menos una duplicación de la producción de calidad en el mundo. Entonces, es igual. La ciencia abierta es retornar a la ciencia clásica, ¿no? No digo a la ciencia griega, a la ciencia renacentista, donde cualquier descubrimiento inmediatamente se trasladaba, se comunicaba a cualquiera, porque la ciencia no era estratégica, era producción intelectual, no tenía sentido estratégico. Recién después de la Primera Guerra Mundial comienza a verse que ciencia y tecnología en realidad están conectadas, digamos, que es imposible ahora separarlas, y comienza a ser la voluntad de ganar, no solamente de facilitar la vida de las personas, sino de tener grandes ganancias con aviones de guerra, con tanques, con armas, pero también, por supuesto, con productos químicos, también con productos electrónicos, etc. Entonces se convierte en un trabajo estratégico, y se convierte incluso en es una producción industrial actualmente. La producción científica tiene todas las características de una producción industrial. Y eso solamente desde hace 100 años hasta aquí, antes no. Esa condición hace que en realidad surjan un montón de mecanismos que no se parecen nada a lo que creíamos que era la ciencia. El ideal de la ciencia era el compartir, era la ciencia abierta, siempre lo fue. Pero cuando la ciencia fue realmente abierta, es decir, cuando se comunicaba sin límites, en realidad el potencial de comunicación era muy pequeño, ¿no? Unos pocos se enteraban, las élites italianas se enteraban de lo que hacían las élites en Londres o en París a los 2 o 3 meses, pero nadie más se enteraba. Y por lo tanto era abierta, pero esa apertura no significaba realmente una revolución en el nivel planetario. Tengo otras cosas que decir, pero tal vez las dejaré por si hay. Supongo que como vengo en representación del CONCYTEC, va a haber algunas preguntas, por eso mejor dejo para un poquito más adelante. Gracias. Muchas gracias. Y sí, los tiempos son un poco ajustados, pero bueno, así estamos en la mesa inaugural. Guillermo Anló, entonces, por favor, gracias. A ver, ese. Sí, funciona, creo. A ver. No, entonces este hacía ruido. Hay uno de los dos que hacía ruido. Hola. Sí. Perfecto. Bueno, gracias, Pablo. Quiero agradecer al apoyo de esta actividad de parte del gobierno en la presencia del doctor Martí Corena, a las autoridades de la universidad por acogernos en su casa, a Claxo por renovar su compromiso con las agendas de UNESCO y poder generarnos espacios de reflexión en las acciones que queremos llevar adelante. Y bueno, quería compartir con ustedes un poco. Nosotros desde UNESCO impulsamos el derecho a la ciencia, el derecho humano a la ciencia, ¿no? Un derecho que medio olvidado y que no todo el mundo tiene presente, pero que cada vez se está volviendo más vigente y más importante. Cada vez vemos más cómo la ciencia, indisolublemente ahora asociada a la tecnología, impacta en nuestras vidas cotidianas,
Y este derecho, que ya estaba en la Declaración Universal hace más de 70 años, que planteaba, toda persona tiene derecho a beneficiarse por igual del avance de la ciencia, del progreso científico. Y eso, que suena muy lindo, a veces es difícil de imaginar cómo es que se puede implementar. Entendemos que parte de eso, o uno de los grandes instrumentos para avanzar en ese derecho, es la ciencia abierta. Y es así que la UNESCO trabajó, un poco por intuición, un poco por oportunidad, digo por intuición porque fue previo a la pandemia, y la pandemia nos puso en evidencia la necesidad de poder abrir la ciencia para colaborar y encontrar soluciones y cuestiones que resuelvan problemas que tenemos todos. Redactó un texto que es una recomendación a los países. 193 países en noviembre del 2021 aprobaron unánimemente esta recomendación. La recomendación no es un mandato para que los países lleven adelante, pero sí es eso, es una recomendación. Es algo que implica que se les dice a los países hacia dónde deberían ir y permite ir evaluando si los países han progresado o no en ese sentido. Este documento, aparte de reunir muchas voces y resultados de procesos que ya venían sucediendo y venían dándose en discusiones en otros foros, creo que tiene la virtud de haberse puesto al frente de una ola y seguir impulsando y surfeándola para ir hacia adelante. Pero creo que no es casualidad que surja en este momento. Hay dos circunstancias que creo que plantean muy bien la idea de la ciencia abierta. Por un lado, los principios de la ciencia, como planteaba que uno podría discutir que en teoría toda ciencia se supone que su visión es la altruista y la generación de conocimiento, aunque luego hemos visto y la historia nos ha mostrado que no necesariamente toda la ciencia termina siendo altruista o con buenos sentidos, ni abierta. Pero otra es de mano del cambio tecnológico. Hay algo que sucedió, que viene sucediendo, que la sociedad lo venimos viendo en un montón de ámbitos, lo venimos estudiando, pero no venimos reflexionándolo sobre el quehacer científico. Mucho de lo que hacemos en el movimiento al hacer ciencia está cruzado hoy por las posibilidades que nos abrieron el nuevo cambio tecnológico. Las posibilidades que nos abrieron el acceso inmediato a textos. Digamos. Había, hace 20 años atrás, el acceder a una publicación científica implicaba acceder por papel. Uno necesitaba tener algo impreso, por lo tanto necesitaba una editorial que lo imprimiera. Hoy la tecnología nos permite estar a un clic de un documento. Y esto implica un cambio radical en la manera de hacer ciencia. Un cambio radical en la manera de, no sé si hacer ciencia, sí de transmitir el conocimiento que se hace en la ciencia y por lo tanto acceder a ese conocimiento, y eso rebota como hacer ciencia. Y a esto agreguemos las nuevas tecnologías que vienen avanzando. Esta semana salió en The Economist toda una reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la manera de hacer ciencia, que básicamente lo que está diciendo es va a acelerar los tiempos y va a permitir potenciarla. No es que no vamos a seguir haciendo ciencia en el ejercicio de la reflexión, la investigación y buscar nuevas preguntas, pero sí tenemos herramientas que lo potencian. Y todo esto nos tiene que hacer pensar y reflexionar sobre el modo en el que hacemos ciencia y ver que hay posibilidades de hacer ciencia de una nueva manera. Y abrir la ciencia implica dos modos, digamos. Abrir la ciencia hacia la ciencia, que la comunidad científica abra la ciencia hacia la comunidad científica, porque aunque no sea tan claro, muchas veces pasa que la propia comunidad no comparte hacia adentro, la comunidad produce situaciones más opacas, no tiene acceso al conocimiento, y ahí hay toda una discusión enorme de un montón de cuestiones a ir aprendiendo a cómo abrir más la ciencia, desde el acceso abierto, a los datos abiertos, a nuevos sistemas de evaluación, que son el corazón de los incentivos que hacen a cómo se conforman las agendas de investigación, a todo lo que es el compartir software, hardware y cursos online. Todo esto hace al proceso de la actividad científica. Pero también, y la recomendación es enfática en eso, no nos quedamos ahí con la idea de solo abrir la ciencia hacia la ciencia, sino que es también abrir la ciencia hacia la comunidad, hacia la sociedad. Hay que repensar el modo de hacer ciencia y de definir las cuestiones que hacen a la ciencia en otros aspectos. Y entonces, y con esto voy terminando, Pablo, así ya. La recomendación
hace énfasis en cuatro ejes. Un primer eje, que sería lo que les acabo de decir, de abrir la ciencia hacia la ciencia. Un segundo eje, donde ya empieza a involucrarse más la política, que es grandes infraestructuras y equipos. Cada vez más la ciencia demanda mayores inversiones, mayor equipamiento, y no tiene sentido que ese equipamiento se haga por laboratorio, por un único investigador, más bien tampoco por un laboratorio, tampoco por una casa de estudios, tampoco por un país. Eso son grandes infraestructuras que implican incorporar acciones de diplomacia científica, de cooperación internacional y de abrir agendas de prioridades de investigación y de inversión. Luego de eso, un paso más allá es abrir la ciencia a la ciudadanía, en el diálogo de la ciencia ciudadana, la participación ciudadana, la comunicación de la ciencia, la creación de una cultura científica que embeba a que todo el mundo, no es que se vuelva científico, pero que comprenda qué sucede en la ciencia y que cuando uno participe democráticamente y quiera llevar adelante un voto, entienda qué es lo que está detrás de lo que está votando. Si cada vez más la ciencia está involucrada en nuestra vida, es difícil pensar que uno pueda ejercer libremente la democracia si no comprende sobre qué está tratando de decidir o actuar. Y por último, y no menor, abrir el corpus del conocimiento científico al diálogo con otros cuerpos de conocimiento, ya sea conocimiento tecnológico en la fábrica, como sea el conocimiento de otros saberes ancestrales o de otras comunidades o de otras formas de generar conocimiento. Ese diálogo y abrir ese diálogo va a enriquecer sin duda la posibilidad de seguir generando más conocimiento útil para los desafíos que nos vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vamos entonces ahora con nuestra anteúltima intervención, Nicolás Lynch, tus 5 a 8 minutos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, muy contento de que estén acá varios directivos y funcionarios de Claxon, en especial Karina Batiani, que es la gran promotora de estas ideas en América Latina actualmente, y creo yo que tiene un extraordinario mérito para hacerlo con valentía, con fuerza desde las ciencias sociales. Por supuesto, también la presencia de Benjamín Marticorena y de su equipo de Concitec, que demuestran una apertura, hay que decirlo, rara en nuestro país, ¿no? Y eso también es construir democracia, Benjamín, muchas gracias, ¿no? La presencia de un representante de UNESCO, creemos que es importante, ¿no? En todo el importante trabajo que hacen Naciones Unidas, y por supuesto el arropamiento institucional que nos da nuestro vicerrector, el doctor José Niño, y nuestro decano, que no le gusta centrarse en primera fila nunca, Cristóbal Jovín, que está por ahí, ¿no? De nuestro San Marcos, las autoridades institucionales que nos promueven, que nos ayudan a hacer esto. Unas pocas ideas que les voy a señalar, que no son producto solo mío, son producto de el diálogo con profesores de casi todos los profesores e investigadores de casi todos los departamentos de esta facultad y también varios de la Facultad de Letras, nuestra facultad hermana. Ahí veo a su decano junto con el nuestro. Bien, empezando, primero el lugar, ¿no? Están ustedes en el Centro de Producción del Conocimiento en Ciencias Sociales más grande del Perú, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una facultad y una universidad orgullosamente públicas, pero también por ello dependientes del dinero del Estado peruano, que reduce mes a mes y año a año lo que nos da para vivir. Por lo que toda esta capacidad instalada de miles de estudiantes, cientos de profesores y decenas de investigadores y grupos de investigación es cotidianamente boicoteada por quienes deberían impulsarla. Esta situación se agrava por los criterios de evaluación académica que nos señalan instituciones que aparecen esquivas a nuestro quehacer y que limitan las ya precarias condiciones de nuestra existencia material. Ello nos ha hecho emprender una búsqueda. O sea, no estamos acá por gusto, hemos pensado que teníamos que estar acá, ¿no? Que nos permita plantear nuevas propuestas de evaluación. Así nos encontramos con FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, impulsado por Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y decidimos, como centro miembro que somos de este último, trabajar juntos en este empeño. Segundo, los sentidos. Lo primero es el sentido político de los sistemas de evaluación científica, ya que estamos sometidos a sistemas de evaluación de carácter extractivista,
que estimulan el conocimiento que pueden extraer y llevarse a sus países, dejándonos muchas veces peor que antes. Además de desincentivar lo que no les interesa. Esta es la cuestión central que determina todas las demás cuestiones técnicas sobre las que seguro debatiremos en estos dos días. Lo segundo es la responsabilidad ética de nuestro quehacer. Hacemos investigación y más en general academia por el compromiso que tenemos cada cual desde su perspectiva con hacer del Perú y América Latina sociedad y sociedades justas, democráticas y soberanas. Por ello, nos oponemos a considerar la ciencia como una mercancía que se compra y se vende al mejor postor y reivindicamos su carácter de bien común, con acceso abierto de la verdad para que el conocimiento circule sin pagos de por medio, para que todos, no solo los investigadores y las grandes plataformas de indización puedan disfrutar de él. En estas distorsiones de política, de ética, de comercio, caen los sistemas de evaluación en boga, que, increíble paradoja, son a los que más importancia le dan nuestros sistemas nacionales de evaluación. Quizás un ejemplo grotesco de todo esto es la obligación que quieren imponernos algunas revistas extranjeras de escribir en inglés. Visto de ello desde una casa como San Marcos, donde hace más de 300 años, cuando era el antiguo convictorio carolino, se empezó a enseñar el quechua, es definitivamente ridículo. Lo anterior no condena al inglés de ninguna manera, solo pretende ponerlo en su sitio para que no pueda ser aquel que nos impida comunicarnos en nuestra lengua franca o en nuestras lenguas ancestrales. Tercero, la evaluación. Una primera y central cuestión para tomar en cuenta es que no existe un solo método científico, ni un solo formato de publicación académica, el llamado artículo científico. Existen también el ensayo y el libro, tan o más válidos que el primero. El ensayo, además, como nos dice Lukács, Adorno y últimamente César Germaná, permiten exponer las estructuras del poder, que siempre se esconden, quizá por eso le temen. El llamado método científico es un subproducto del positivismo, que supone que para hacer ciencia deben existir el laboratorio y el experimento. No es el caso de la ciencia de Osuela y de las humanidades. Nosotros apelamos a distintas formas de conocer que desembocan en distintas metodologías, desde la identidad y no desde la separación entre el sujeto que investiga y el objeto de estudio. Esto último justamente nos hace ver que no se puede evaluar solo una investigación específica, sino se evalúa la trayectoria del investigador. Esto último justamente nos hace ver que no se puede evaluar solo la investigación específica, sino se evalúa la trayectoria y el investigador, su trabajo en equipo, la institución donde investiga y finalmente la sociedad en la que se desarrolla. La calidad de un producto no está dada solamente por el mejor análisis de una determinada base de datos, sino por la relevancia social de la investigación. Esta perspectiva revisa radicalmente la noción de impacto a la que a veces se nos quiere someter, ligándola para que sea válida a la pertinencia de la investigación en nuestros contextos. Como dice Follet, es fundamental que la comunidad científica recupere el control de los sistemas de evaluación y sus indicadores, favoreciendo a los servicios regionales de indización, como Latindex, Redalic, Cielo, y las iniciativas democráticas, como Acceso Abierto, para contrarrestar la influencia de las plataformas que no pertenecen a nuestra tradición. De allí que el afán de sacarnos de nuestros países y nuestras regiones para que nuestro producto sea válido es errónea. Hay que hacer lo contrario y empaparnos más y mejor de lo propio para ser capaces de conocer y aportar al resto. Conclusión. En conclusión, nos quieren imponer que sigamos como tributarios de un saber colonial, como decía nuestro entrañable Aníbal Quijano. Nos oponemos y levantamos la herramienta del diálogo para ver si podemos entendernos y establecer un sistema alternativo en el que volvamos a ser humanos y no mercancías. Este seminario es un esfuerzo en ese sentido. Muchas gracias, Nicolás. Entonces vamos con la última intervención de esta mesa inaugural. José Niño, por favor, sus 5 o 8 minutos, gracias. Muchas gracias. A veces hablar al final te queda poco que decir.
Quiero extender la más cordial bienvenida a los sanmarquinos de ayer, los sanmarquinos de hoy y los sanmarquinos de siempre. A los amigos del extranjero y del interior del país, siéntanse como en su casa. Son todos ustedes bienvenidos hoy y siempre. En segundo lugar, me complace estar en este ambiente. Quiero señalarles, quizá no todos conozcan, pero yo provengo de otra área del conocimiento, soy médico, y veo con particular interés los aspectos sociales que se dan. Cuando yo me formaba como médico en las aulas sanmarquinas allá por los años 80, que fueron años difíciles para el país, para San Marcos en general, escuchaba a mis profesores, viejos maestros, y digo viejos con cariño, me decían, salud para todos en el año 2000, una retórica que todos escuchábamos en ese entonces. Y venía precisamente de la cantera de los estudios sociales en salud. Total, pasamos el año 2000, llegamos al 2023 y nuestra realidad sanitaria sigue tan deficiente como hace 40, 50 años atrás. Señalarles que a raíz de la pandemia, y tenemos que rescatar lo que hemos vivido en ese momento, ¿no? Allí médicos, psicólogos, sociólogos, todos no nos interesaba la disciplina que cultivábamos. Creo que eso debemos aprender para el futuro. Alguna vez, en medio de la pandemia, yo conversé con un colega que llegó a ser ministro de salud y le decía, no es lo mismo que tú desde Lima dictes unas medidas para controlar la pandemia si no tomas en cuenta cuál es el comportamiento social del interior del país. Yo provengo del interior, de una ciudad del norte, de Chiclayo. Y, por ejemplo, allá cuando hay reuniones sociales, seguramente habrá algún chiclayano por acá, cuando hay reuniones sociales, todos toman de un solo vaso. Y si no lo hacen, es una muestra o interpretado como descortesía para ellos. Ese es su saber cultural. Entonces, habría que tomar en cuenta, igual, van al oriente y allá hay fiestas. Acá en Lima estamos acostumbrados a festejar fines de semana. Allá todos los días son fines de semana. Seguramente aquí habrá alguien del oriente que me dirá o confirmará mi apreciación. Entonces, los comportamientos sociales también son importantes y los estudios sociales lo son más aún. Creo que en este momento de la humanidad necesitamos todos de todos. No hay nadie que se pueda excluir. Y es cierto, a veces gestionar la investigación desde una universidad como San Marcos, con mucha tradición, con muchas expectativas también, no es tarea fácil. A veces es una labor incomprendida, pero tratamos de gestionar lo que el Estado nos da, como ya reseñaron acá, los recursos para que esta llegue a todos, o por lo menos que todos tengan la posibilidad de alcanzarlo. Por allí cuestionan algunos a los concursos de investigación. Es que los concursos de investigación son una necesidad. No tenemos recursos para todos. Y si no hay recursos para todos, tenemos que emplear este mecanismo que nos permite, sí, que todos tengan la misma oportunidad. Y en eso estamos haciéndolo y lo seguiremos haciendo. Quiero finalmente señalarles que desde la gestión actual de la universidad les traigo el saludo de la señora rectora, del señor vicerrector académico y retomo mis palabras iniciales. Siéntanse como en su casa. Saludo la presencia de Benjamín Maticorena de Concitec, de Claudia Córdoba, que la veo por allí, que justo ellos son los que ven el tema de las puntuaciones para el RENACID. De repente pueden aquí conversar y, como se ha dicho, señalar derroteros a seguir, y desde la gestión de la investigación de la Universidad de San Marcos tomamos con aprecio la sugerencia de construir indicadores para valorar este tipo de investigaciones. Creo que juntos lo podemos hacer y el objetivo es común a todos, buscar un país grande, una región más grande aún y que todos podamos compartir el conocimiento que se va generando día a día. Bienvenidos nuevamente, siéntanse como en su casa, a los exdecanos, visitantes de universidades del interior del país, igualmente les extiendo la más cordial bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a las y los 5 integrantes de esta mesa inaugural, que creo que cumplió con el objetivo justamente de dejar planteados los desafíos, un poco recuperar los avances, lo que se ha logrado en estos años, pero también, sobre todo, dejar planteados los desafíos para estas próximas 2 jornadas que nos quedan. Estamos inaugurando un seminario, también cuento un poquito, de 2 jornadas intensas. Hoy vamos a estar trabajando hasta las 7 p.m. casi, y mañana lo mismo, de las 10 de la mañana hasta las 7, hasta las 7 p.m. Lamentablemente ahora no hay tiempo para hacer preguntas porque estamos un poquito pasados justamente con los horarios y con los tiempos, pero va a haber otras participaciones. De hecho, el Concitec tiene también otra participación mañana, así que sin duda vamos a seguir dialogando, por supuesto, con todos y con todas en estas 2 jornadas que nos quedan. Nicolás, creo que vas a continuar tú aquí moderando o presentando, pero simplemente les invito a quedarse. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto solo para que los integrantes y las integrantes de la mesa puedan bajar, por supuesto, y vamos a tener el honor, el orgullo y el placer de contar con una conferencia inaugural dictada justamente por el querido Eduardo Aguado, director general de, digamos, Redalic México, un gran aliado de, digamos, Claxo en estos temas. Así que pueden...
la transmisión simultánea. Les decimos que pueden hacer sus preguntas, que también van a ser recogidas. Aquí me informan el equipo técnico. Bien, tengo el gran gusto de presentar al doctor Eduardo Aguado, que es el director general de Redalic, de la hermana República Mexicana, y que también es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de México, ¿no? El doctor Aguado es uno de los más grandes promotores en América Latina justamente de desarrollar una evaluación científica y una circulación del conocimiento que nazca de nuestra realidad. De ahí el especial interés que hemos tenido con Karina Batiani, por supuesto, de que esté acá con nosotros, ¿no? Es muy importante, te recibe San Marcos, Eduardo, te recibe la Facultad de Ciencias Sociales y sin más prolegómeno, por favor, donde sea más cómodo. Gracias, muchísimas gracias. En verdad es un gusto estar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en un evento coordinado por Claxo y por FOLIC. Esto me parece muy importante porque Claxo tiene una especificidad en estos últimos años y es el hecho de haber incorporado la evaluación como parte sustantiva de su quehacer y de su horizonte de acción. Eso me parece realmente importante porque la evaluación es un elemento consustancial y transversal, pero convertirlo en un elemento donde el énfasis debe estar ahí, me parece muy importante. ¿De qué vamos a hablar aquí? Pues vamos a hablar de muchas cosas, pero de las cosas que se mencionaron aquí. En primera, el acceso a la ciencia abierta, claro, hoy se dice ciencia abierta, ya no acceso abierto. Pero, ¿esto puede ser una mercancía? Porque en realidad lo que estaban diciendo en la mesa es que la ciencia no era una mercancía. El punto central que vamos a discutir aquí es si dentro del acceso abierto o de la ciencia abierta puede haber una extracción, por ahí dijeron, o puede haber una privatización absoluta de la ciencia. En mi opinión, ese es el punto de inflexión hoy y es el punto del debate. Vamos más o menos a hablar de un elemento conceptual, del acceso abierto diamante o el acceso abierto digital. A mí me parece central esta discusión y vamos a ver por qué. Después, lo que decía el CONCITEC, ¿qué queremos? ¿Para qué? No se ve, es una pena. Ustedes la tienen y es muy visual todo y se las pueden mandar a sus correos. ¿Qué es, para qué y con quién? Y después veremos si qué es lo que buscamos, si una ciencia no comercial o una ciencia comercial. Después veremos el acceso abierto diamante, digital y la evaluación, lo que para mí sería un binomio indisoluble. Y después el problema de las métricas, el problema de los indicadores. ¿Hay acaso indicadores para las ciencias sociales? ¿Se trata de reformular el factor de impacto? ¿Se trata nada más de pasarnos a las citas, al artículo y no de construir algo diferente? Y después hablaremos de cuál es nuestra unidad de análisis. Y ahí buscaremos que si queremos realmente cambiar esto, tenemos que tener como unidad de análisis a quien hace ciencia y a quien va dirigida, que es el autor. Subir de esa escala es muy fácil, pero bajar de escalas mayores al autor no es posible, si no partimos del autor. Y después el problema de la apropiación o reapropiación del conocimiento. Vamos al contexto conceptual. No pueden ver la lámina, pero la parte izquierda es el documento mencionado por Guillermo
de las recomendaciones de ciencia abierta de UNESCO. Me gusta más esta porque tiene todos los elementos descompuestos que la que normalmente se usa, y ahí estamos hablando solamente en el círculo izquierdo rojo de la publicación abierta. Ahí no solamente incluye revistas, incluye los libros, los ensayos, los informes, las notas, las metodologías, todo. Y si vemos del lado derecho, quise hacer un pequeño análisis de cada una de las aristas de la ciencia abierta, pero solo para hablar de las publicaciones. Y en mi opinión, podemos mencionar N excepciones, N proyectos, pero ninguno de esos elementos se ha cumplido. Claro que hay universidades que sí, o hay revistas que sí, o plataformas que tienen uno u otro, pero globalmente no. Y entonces viene la pregunta, ¿vamos a necesitar otros 30 años para llegar al acceso abierto? ¿Y después vamos a necesitar 60 o 70 para llegar a la ciencia abierta? Bueno, veamos. Pero debemos acordarnos que el acceso y la ciencia abierta no es un fin en sí mismo, es un medio para tener una sociedad más justa, equitativas, democráticas e inclusivas. No solamente por el elemento del derecho humano mencionado por UNESCO en el artículo 47, donde hay ya países que lo han llevado a rango constitucional, como es el mexicano, en el tercer artículo tercero constitucional, fracción quinta. La pregunta no es llevarlo a rango constitucional, la pregunta es eso a qué nos lleva, eso qué implica y cómo se están transformando las políticas para llevar a eso. En el país está en rango constitucional el artículo 47, con sus detalles. La pregunta es, ¿qué hemos logrado en México? El otro punto que me parece central, hay una contradicción insuperable entre lo que se busca y lo que se evalúa. Por eso es un binomio indisoluble. Si no se cambia la evaluación, el acceso y la ciencia abierta serán un absoluto fracaso. No hay forma de romper esto. Llevo 40 años en la academia. No hay manera de hacerlo. No es un asunto de intenciones, porque si se valora otra cosa de lo que se busca, pues terminamos haciendo lo que se evalúa. Y después, de manera performativa, terminamos valorando lo que se evalúa. Y ahora es el problema. Es el problema en México. Hay un genuino interés por cambiar la evaluación. Pero ahora hay que deconstruir a los investigadores, porque los investigadores no saben hablar de otra cosa más que de Woz y Scopus, aún los de ciencias sociales. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo una ciencia abierta con los mismos referentes? ¿Vamos a seguir utilizando como el propio informe de ciencias sociales de UNESCO y demás, en el que participó UNESCO, con los mismos referentes, Web of Science y Scopus? Lo mismo que hace el estado de la ciencia del RICIT, utilizar Scopus para determinar la evolución de la ciencia. Pues estamos utilizando el telescopio que siempre ha invisibilizado a las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo vamos a salir de eso? Por eso se trata de tres A's, no de tres B's: absorber, afianzar y apreciar. Y todas las políticas científicas están buscando abrir la apertura. Genial, se trata de compartir, ya se dijeron, es el ideal propio de la ciencia. Y la problemática en la que estamos es que las revistas y las publicaciones dejaron de ser medios de comunicación y pasaron a ser medios de evaluación del desempeño. Ahí inició la distorsión y la perversión. Se convirtieron en mercancías. Las revistas ya no son de nombre, son marcas. Y si no tenemos la capacidad de absorber, pues todo el concepto de diálogo con otros saberes y de ciencia ciudadana no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Entonces, no solamente hay que hacer repositorios para abrir, hay que generar tecnología,
energías para absorber e integrar. Voy a dar un solo ejemplo. Uno, RAI, recursos educativos abiertos. ¿De qué nos sirve tener repositorios y mil cosas en los repositorios verdes si no los tenemos integrados a nuestra currícula académica? ¿De qué nos sirven los repositorios? ¿De qué nos sirven tener millones de artículos científicos abiertos y libros si no están integrados a nuestros programas de estudio? Si no es a lo que se accede en las bibliotecas. En México solo se evalúan los libros físicos, no se evalúan los digitales. Cuando se quiere hacer la relación de cuántos libros hay por estudiante, a ver si es buena la infraestructura o no, se evalúan los físicos, no los digitales. Perdón, ya dejen descansar a Gutenberg. Por eso, como hay una disputa de si será una mercancía, pues existe la Declaración de México del Ecosistema Latinoamericano de Acceso Abierto No Comercial, firmada por la Tindex, por Claxo, por Redalic y por el IBICT brasileño. Ahí dice muy claro que debemos usar una licencia que no debe ser CC BY, que debe ser CC BY NCSA. ¿Por qué? Pues porque esto es un círculo virtuoso. Y si yo no permito la comercialización, no voy a permitir que la ciencia se convierta en mercancía. Y si yo exijo que lo que se use y fue pagado con fondos públicos se ponga igual en acceso abierto, pues estoy creando un círculo virtuoso. Pero si mi licencia es CC BY, yo puedo tomar todo, como lo está tomando cualquier monopolio o ecosistema editorial privado, para ya decirlo de otra forma, y mañana le cambio el nombre, si tanto, esa es la exigencia, y lo vendo en lo que me lo compren como las acciones de la bolsa. Punto. ¿Eso es lo que queremos? ¿Estamos abriendo el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento para que los demás se estén empezando a apropiar de ellos? Y como nunca tendremos los repositorios, los motores y las capacidades para reunir todo, ¿otros van a cobrar por ello? Allá hay un gran peligro, y esa es la licencia CC BY. Sé que ahí no nos vamos a poner de acuerdo, es una discusión de muchos años, pero no puedo dejar de decir. ¿Y cuál es el papel de la publicación de las universidades? ¿Generar libros, revistas? Con la Universidad de Sao Paulo, cientos de revistas, pero solamente 27 en el Web of Science, buenas copas. En mi universidad, 24 revistas científicas. Solamente 2 en el Web of Science son Scopus. O sea, y eso es lo que valoramos como calidad. Bueno, pues entonces, si eso es y hay razón, pues cerremos las otras, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero si somos universidades y creemos que lo que hacemos es de calidad, pues mínimamente debiéramos reconocer lo que estamos haciendo. Pero el mainstream, que aquí se dijo, y los indicadores como el factor de impacto y el SJR, WOS y Scopus, simple y sencillamente desvalorizan los ecosistemas nacionales. Porque la participación global hoy es una cuestión tecnológica. Aunque se necesitan los acuerdos humanos, entre paréntesis, políticos. No es un problema tecnológico, perdón. No nos perdamos en discusiones tecnológicas. Es un problema humano, político. Pero aquí voy a empezar a hablar. Y si es un problema tecnológico, entonces tendríamos que superar el Dublin Core, ¿no? 16 etiquetas. O sea, como no quiero meterme en cuestiones técnicas, podríamos pensar que un libro o un sistema tiene antenas. Pues el Dublin Core solo nos permite 16 antenas. Y el XML JATS nos permite más de 300, que es el formato lenguaje máquina que nos prepara los artículos científicos. Entonces, ¿qué es más conveniente si la finalidad es compartir?
y si la finalidad es conectarse en el mundo. Con las 16 etiquetas no podemos, para empezar, porque son analógicas la mayor parte. Y segundo, las otras son digitales, por eso lo importante es digital. Y deberíamos ir a esto, ¿no? No se ve el video. Siempre la tecnología nos termina traicionando. Yo sí lo estoy viendo aquí. Se los enseño. En realidad, lo que hace ahí, sacan una app y empiezan a ver en tercera dimensión todas las figuras. ¿Cómo podemos identificar un mioma si tiene 300 píxeles en las revistas médicas? Cuando hoy lo que hacemos es irnos a hacer un estudio y mandárselo el link a la persona. ¿Cómo puede haber una revista de astronomía? ¿Vamos a seguirlo viendo con el Hubble o con el James Webb? Pero solo hay 300 píxeles. Uf, pero ya vimos la diferencia entre el Hubble y James Webb, ¿no? ¿Y nosotros queremos hacer revistas de astronomía con 300 píxeles? Perdón. Por eso la importancia de lo digital. Y aquí venimos al otro punto. El artículo, el libro científico, el ensayo, los informes, las notas, son objetos que reúnen entidades independientes de conocimiento. Pero lo seguimos viendo como un objeto. El XML es uno, nos permite conectar el conocimiento con las máquinas. Que cada quien tome lo que quiere. La narrativa textual es otra. Las fórmulas en XML son macros, no son imágenes. Yo las tomo, las copio, las puedo pegar en un Excel o en un programa y listo. No necesito saber la ecuación. Las pego y las tomo, es una macro. Claro, con los procesos naturales. Dejaron de ser fotografías, son sistemas en movimiento. Igual los gráficos, pero ¿cómo seguimos trabajando gráficos con 20 años de antigüedad cuando podemos trabajar en tiempo real? Por favor, ¿qué pasa? Somos universitarios, podemos poner los mejores GIFs en Twitter para comunicar ideas. Pero nadie puede poner eso en una revista científica. Hay una pequeña contradicción. Y también las tablas. Las tablas en XML yo las tomo, las copio, las mando a un Excel, a un SPSS, es el que les guste. OpenXML, lo que sea. Las transformo, genero mis propias gráficas, hago mi propia interpretación de los datos. Dejaron de ser una imagen. Igual el video y el sonido. A mis alumnos hoy me contestan en 280 caracteres la pregunta. Pues porque es el mundo de los alumnos, ¿no? Y sus exámenes me los entregan en TikTok. Es la única manera en que puedo seguir comunicándome con ellos. Tengo mejores respuestas con eso que si les sigo pidiendo los ensayos de 30 hojas o los libros a los que yo estuve acostumbrado. Y evidentemente los datos. Aunque también aquí hay una gran discusión. Y bueno, aquí vienen dos videos que no vamos a ver. Pero que el de la derecha es una maravilla. ¿Cuál es la discusión hoy? ¿Hay cambio climático o no hay cambio climático? Bueno, pues el video de la derecha lo expresa en 10 segundos, con absoluta claridad, desde 1880 hasta 2022, en una gráfica. En un movimiento. Después discutimos las metodologías, después discutimos los datos que lo sustentan, después discutimos con los autores, pero el mensaje lo transmite en 5 segundos. ¿O seguimos leyendo los artículos científicos de principio a fin? Perdón, qué flojera.
Es que eso nos ajustó el PDF. Hay que leer así secuencialmente, perdón, esa no es la interacción humana. Pero seguimos así, porque no podemos superar a Gutenberg. Y no puede haber acceso abierto y ciencia abierta si seguimos en Gutenberg. Por favor. Bueno, y aquí viene esto. Seguimos maquetando. Después de la evaluación por pares, que paradójicamente sigue siendo por correo, aunque tengan los mejores sistemas de gestión editorial, o no registran ciertas cosas centrales, y entonces ahí está una gran caja de Pandora. Se va al InDesign. ¿Pero por qué si se puede ser automático? Y en Red Aliki Amelica lo hacemos automático. Y lo presentamos en Chiapas hace como 6 años y llevamos 2 revistas, Liminar y Convergencia. Dijimos, aquí están sus revistas, bueno, pues nosotros las reproducimos exactamente con tecnología. Entonces, ¿por qué tienen que pasar los viejos procesos de Gutenberg? ¿Por qué no marcamos en XML JATS, que además nos da preservación digital permanente? Porque el XML JATS lo podemos meter a transformar en lo que viene, el VHS al CD, después el CD a MQA si oyemos música, y de la otra manera no podemos. Pero no solamente hacemos un visor interactivo, un PDF, un HTML, un EPUB, un móvil, sino están los datos para conectarse a todo el sistema, pero seguimos utilizando InDesign. Y este es el punto central. ¿Para qué el acceso y la ciencia abierta? ¿Para qué? ¿Qué es y con quién y para quién? Y aquí viene primero una definición. Las publicaciones son patrimonio de la humanidad. ¿O no? Porque si son patrimonio de la humanidad debieran ser de todos, ¿no? Pero si son de todos, no puede ser de alguien. No puede haber licencia CC BY. Porque la licencia CC BY permite en su segundo momento una apropiación. Si queremos que sea permanente y de todos, hay que hacer otra cosa. Y si esa licencia no sirve, pues construyamos otra. Pero no podemos tener una política de ciencia abierta sin proteger el conocimiento. Porque alguien va a terminar apropiándose y beneficiándose de él. ¿No llevamos 30 años viendo cómo se han aprovechado el acceso abierto? Bueno, y hay un elemento central. El acceso abierto digital diamante, algunos le llaman digital, otros no, pero ya diamante empieza a tomar, que nos puede gustar o no el nombre, el calificativo, el adjetivo. Ese es otro punto. ¿Por qué tenemos que poner apellidos ahora? Porque todos nos lo empezaron a quitar. Porque había un acceso abierto y era oro, y el oro quería decir revisado por pares. Simple y sencillamente, no tenía denominaciones si era usado por uno o por otro. Y había el oro y el verde. No, pues ahora también hay diamante, claro, porque el oro hoy es comercial. Y el diamante es, pues yo no sé si comercial o no comercial, eso es lo que viene. Pero creo que sí tenemos que discutirlo. Aquí están abajo todos los sistemas que hemos creado en América Latina. Desde BIBLAT, 1971. 53 años, 52. En el 2019 Amelica, y no reconozco ninguno después de 2019, o es una lámina vieja y entonces no está actualizado, perdón. Todo esto está en discusión hoy. Yo llevo 20 años trabajando en el acceso abierto, antes trabajaba otras cosas. Y hoy es cuando siento
que el acceso abierto está en peligro. No los 20 años en los que trabajan, hoy. Cuando en todos lados hay congresos de ciencia y acceso abierto. A lo mejor estoy paranoico. Problemas de la edad también puede ser. Pero tenemos uno de los ecosistemas más sólidos del mundo. ¿Hacia dónde se van a dirigir estos ecosistemas? Pero estos ecosistemas no están conectados. Sigamos hablando de ciencia abierta, sigamos hablando de acceso abierto, sigamos hablando de la palabra mágica, interoperabilidad. Ninguno de estos sistemas están conectados. Algunos entre ellos han generado protocolos para comunicarse. ¿Y por qué no están conectados? Porque no hay estándares. Porque cada quien quiere trabajar con su sistema. No, señores, así no se hace la ciencia abierta. Si usted quiere compartir, lo primero que tiene que ver son catálogos universales, consensuados, y lo mejor es internacional entonces, no regional, y menos de una plataforma. Nosotros actualizábamos en Redalic y Amelica nuestras cosas en relación a otra plataforma. El último año nos costó 220 horas de un desarrollador de primer nivel. Nosotros, por seguir compartiendo también bajo los otros estándares, 220 horas de un desarrollador ingeniero de primer nivel. Perdón, ya no lo vamos a hacer. O nos ajustamos todos a estándares internacionales, o que cada quien camine por donde tenga que caminar. Pero si me dan un argumento de que hay otra forma, también sé escuchar. Pero si no, ya, que cada quien camine por donde quiera. No comercial o comercial, ¿qué buscamos? Pues creo que este es el punto. Ya no estamos discutiendo si la ciencia va a ser abierta. Nadie lo discute eso en el mundo. El problema es en control de quién, en propiedad de quién y para servir a quién. La pregunta ya no es si va a ser abierto o cerrada, eso ya se superó. En control de quién, para servir a quién. Y si esto va a ser bajo un modelo comercial o un modelo no comercial. Si vamos a permitir que el dinero público se destine a servicios de intereses privados. En mi opinión, ese es el debate. Si se institucionalizará la comercialización a través del discurso del acceso y de la ciencia abierta. Y bueno, vean los últimos, no voy a mencionar nombres, pero vean los últimos acuerdos de menos de 3 meses. Ayer apareció uno, hace 3 días, entre Europa y plataformas latinoamericanas, que sí van a permitir la comercialización de servicios. ¿Eso es la institucionalización de la comercialización? ¿Eso es lo que queremos? Es decir, que ahora está en manos de las universidades y de los académicos, pero que le compremos todos a lo privado, pues es lo mismo, ¿no? ¿O es diferente? No, que es sin fin de lucro. Pues sí, OCLC también es sin fin de lucro. Y demandó a Clarivate, ¿no? Por una propiedad de datos hechos en comunidad, ¿no? Es muy difícil. Y habría que ver las normas legales de cada país para entender lo que es sin fin de lucro. No es que lo discuta. Lo problema es que la revista de PLOS de medicina cuesta $6,600 sin fin de lucro, ¿no? Y el Life, pues, ¿cuánto cuesta? El problema es la intención, el sentido de la acción, o el problema es meterlo a la lógica del mercado. No entiendo. ¿Qué es ser una mercancía? ¿La intención? ¿La finalidad? ¿O que entre a la lógica del mercado? Bueno, pues discutamos los valores esenciales. Entonces, el problema es el control y la propiedad. Este es el debate. Y esto se debate y se analiza y se discute y se define y demás. Pero vamos a ver cómo está hoy. ¿Y qué nos plantea? Por ejemplo, la distribución de las revistas de Scopus, hecho a partir de Simbaco.
Y si hacemos un análisis que ya sé que a muchos no les va a gustar, pero es pedagógico, dividir al mundo entre el norte y el sur, a mí tampoco me gusta, pero pedagógicamente nos permite entender algo. Si vemos los documentos, pues las revistas de Scopus, el 81% de las revistas están en el norte. ¿Cómo ven? Y solamente el 18.4% en el sur. Pero ¿qué tal si vemos, perdón, de documentos? Y de las revistas ya subió, son 85%. ¿Y qué tal el sistema de evaluación por el que nos pagan hoy? Las citas. Pues el 94.7% de las citas las tienen las revistas del sur. Perdón, del norte, me equivoqué, ya quisiéramos. Entonces, ¿nos da más citas que publiquemos en el norte? ¿En ciencias sociales es aceptable publicar en Finlandia cuando nuestros trabajos son básicamente contextuales, fuera de lo teórico, lo metodológico? Sí, allá queremos un diálogo. Vamos a discutir de pobreza en Perú y en Finlandia. Difícil. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto, el extractivismo de conocimiento o el extractivismo de recursos o de lo que quieran. El sur financiando al norte. Extracción de recursos netos, devaluación del ecosistema nacional y regional, debilitamiento de los sistemas de investigación porque el dinero que se va para allá se le quita investigación. Participación según recursos. El país que tenga más, pues tendrá mayor juego en la participación. Y si no, veamos el papel de Colombia, ¿no? El país que más sube y más ritmos es, claro. Per cápita es el que más invierte en los sistemas del mainstream. O habría que ver los datos, pero no creo equivocarme. Exacerbación de la competencia, basada en el atributo del autor. Mientras el autor sea lo que hoy es en el mundo académico, y para las ciencias sociales después de 3 días corrupción, y ya no nos aceptan un artículo, nadie entendió que la ciencia es colectiva, ¿verdad? Sí, bueno, hay ensayos que evidentemente se hacen individuales, pero la estructura de las preguntas pues es colectiva, ¿no? David dijo, pues son mis palabras, pero se hicieron así, pues sí. Yo normalmente en mis investigaciones utilizo una base de 2 millones de autores. ¿Es colectiva o no es colectiva? Lo pongo mi nombre, si no, no me pagan. Estoy utilizando el trabajo de miles de editores y de miles de autores. Y el problema del inglés, la lengua franca. Pues si queremos ciencia ciudadana, pues al menos empecemos a trabajar con 2 idiomas. Ya lo dijo David. Seamos coherentes nada más. Si el inglés es el inglés, pues entonces está bien. Pero no es posible la ciencia ciudadana. Punto. Es posible la comunicación entre comunidades epistémicas, claro. Pero ¿cómo utiliza entonces la sociedad esos conocimientos? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues para mí la disputa es esta. ¿Comercial o no comercial? APC, acuerdos transformadores o revistas depredadoras. En México, quien dirigía las revistas de acceso abierto, hoy es el que dirige los acuerdos transformadores. Pues entonces, si yo el día de mañana me voy a trabajar el Sevier, pues en verdad díganme lo que quieran, ¿no? Tengo todo el derecho como individuo, pero no es lógico ni coherente. Podría aceptar todo lo que me digan. No es coherente. No hay adecuación entre medios y fines en términos weberianos. Nada más, ajustemos los medios y los fines. ¿Qué es lo que queremos? Entonces empieza a haber un problema central entre ciencia abierta, que es lo que buscamos. El oro comercial, ya sabemos, APC, $11,200 en Nature. 4,000, 3,000, 4,000, dependiendo de la base que tomemos por pues, en promedio
para pagar. Ese es el acceso abierto. Se cambia el negocio del acceso por leer y del cobro por leer al cobro por publicar. En las ciencias sociales nunca habíamos pagado nada. No sé, en las naturales. Nunca habíamos pagado nada. Perdón, yo he pagado una vez, nada más en una revista suiza, pues porque quise también entender cuál era el sistema. Me declaro culpable. Pero una vez, para entender esto, y después de quererlo meter a un artículo en una revista y tardar un año y medio en que no me contestaron. Bueno, pues también tengo que vivir de algo, ¿no? Y vivo, pues sí, de la producción de artículos. Pero ahora vienen dos, ¿de cuál diamante hablamos? Todavía ni siquiera lo hemos definido ni lo acordamos, pero ya hay dos diamantes. El no comercial, los dos dicen no cobrar autor y demás. Pero uno dice sí se puede cobrar autor si el fin es sin lucro. Yo digo, el problema es meter a los asuntos a la lógica de mercado. Porque si se meten a la lógica de mercado, pues van a funcionar como funciona la lógica de mercado. Entonces, ¿qué diamante queremos? Dos minutos, me habían dado una hora supuestamente, pero ya termino. Bueno, vámonos. Un binomio indisoluble, el autor, métricas responsables. Esto es lo que estamos haciendo y está a punto de publicarse. El primero es un libro que está en prensa en Claxo, y después son informes específicos de aplicación de esa metodología. ¿A dónde nos lleva esto? A lo siguiente. Lo siguiente, a esto. 2 millones de formas de autor de las que tenemos bases de datos y podemos decir. Vean ustedes el mapa del mainstream y vean este, pues es mucho más equitativo al menos. Bueno, y este es el sistema de indicadores. ...148, de los cuales podemos utilizar hoy 82... 56 a nivel medio y 28 solo que hagamos ciertas transformaciones. Y esto es lo que obtenemos. Por favor. Bueno, ahí está el África subsahariana en relación con América Latina y está la publicación externa, no lo alcanzan a ver, pero son los elementos amarillos, las relaciones de América Latina con el África subsahariana. Y después vemos las publicaciones internas en el África subsahariana. Y después vemos lo exorregional, lo intrarregional, lo nacional y lo institucional. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas relacionales digitales. Porque desde hace 20 años no trabajamos con Gutenberg. Punto. Y aquí vemos a los países árabes y el África subsahariana. ¿Ustedes se hubieran imaginado que América Latina mantiene ese sistema de relaciones con los países árabes y con África del Norte, del Sur, parte del Norte? No, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Eso es lo que nos permite hacer nuestros indicadores. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tratando de construir indicadores, como lo dijeron aquí, basados en la construcción de comunidad. Ese sistema de relaciones son construcciones de comunidad. Y nos gustaría ver la publicación en términos de construcciones de comunidad. Y para eso tenemos diversos proyectos experimentales. Centroamérica y el Caribe, con más de 90 revistas que han firmado. Angola, un acuerdo con el ministerio y una institución. Y vamos a verlas, punto. Ya para terminar, me tomo un minuto. Pero si no tenemos sistemas a nivel de autor, disculpe, no vamos a poder hacer nada, solo tenemos indicadores de publicaciones. ¿Y dónde? Esa es nuestra área de investigador, pero ni siquiera está centrada en eso. ¿Y mi actividad como docente? ¿Y mi actividad de gobernanza y administración? ¿Y como comunicador difusor? ¿Y como evaluador? ¿Y como gestor de recursos? ¿Y como consultor? ¿Y como interventor social? ¿Dónde está? Aquí tenemos un conjunto de indicadores a nivel de autor. Y aquí tenemos la evaluación. ¿Cómo construimos trayectorias si no sabemos en dónde hemos publicado? Si nuestros artículos están en el repositorio institucional o en otro repositorio global. Si pagamos para publicar o no pagamos para publicar. Si están con CC BY o están con CC BY NC o con qué.
¿De cuáles son nuestras redes? ¿Es el club de Toby solamente con los amigos de la institución? ¿O con qué países tenemos? ¿Solamente con Finlandia? ¿O también tenemos con la India y con África? ¿O con Perú? ¿Qué vale más? Entonces, este es el camino que creo que tenemos que hacer. Y el sentido para nosotros, porque esto lo escribí con Ariana Becerril, el sentido del acceso abierto, y con esto termino, busca que los académicos retomen el control de su propio trabajo y futuro. No de reformar el sector con fines de lucro, como lo entiende Europa y el Plan ESI. Lo entienden como un problema contable, un problema de transparencia. Y hoy un contable nos está costando mucho. No, no se trata de eso. Se trata de que la ciencia siga cumpliendo como un bien público. Y listo, solo para terminar. Scopus y el mainstream, ¿realmente es una buena sistema de exposición? Pues hicimos una comparación de México y ahorita ven la de Perú. De Scopus, en Scopus tiene 20.000 trabajos México. En Redalic tiene 45.000 para ciencias sociales y humanas, no hablemos de las otras. Aquí está igual. Y Perú tiene 598 revistas Redalic. Y en Scopus hay 406, en las que publican los investigadores peruanos, no de Perú en Redalic, en la que publican los investigadores peruanos. Y de artículos tenemos 5.000 en Redalic, ahí, y 2.500 en Scopus. Perdón, en Redalic se descargaron 200 millones de artículos, más de 200 millones de artículos en el 2021. ¿Les da esa visibilidad Scopus? Pues si les da esa visibilidad, no lo dejen. En verdad, sería un grave error. Pero si no les da esa visibilidad, ni siquiera saben la visibilidad que les da. Nosotros sabemos en dónde se descargan, quién los descarga y demás. Muchísimas gracias, en verdad, disculpen el tiempo. Gracias, Eduardo. Preciso, claro, como siempre en tus intervenciones. Vamos a primero decirles que hay un cafecito por los que hayan secado la garganta, tengan frío, y vamos a abrir un rol de preguntas para mantener el orden. Le rogamos a Eduardo Aguado si puede apuntarlas y después contestarlas. También les decimos a los amigos que nos siguen por la transmisión simultánea que se están recogiendo por esa vía preguntas y se las vamos a alcanzar también al expositor. Adelante entonces, sin perder más tiempo. Gracias. Hola, hola. ¿Cuál es el peso que aportan los artículos científicos frente a los libros en las ciencias sociales y humanidades? Bueno, yo tengo 40 años como investigador. Perdón, hace 30 años no escribíamos artículos en el Colegio de México. Escribíamos libros. Y la publicación de artículos, de textos cortos, era pues en revistas más de corto cultural, ¿no? Universidad de México, de la UNAM, etcétera, etcétera. Y algunos artículos, pero el sistema de indizaciones, vaya, eso no nos lo evaluaba. Teníamos que entregar un libro mínimo cada 3 años. Pero cada año nos sometíamos a un debate metodológico y teórico con personas externas e internas. Si pasábamos eso, teníamos un año de tranquilidad.
Si no pasábamos eso, no. Hoy, pues no publico libros. Creo que es el caso de la mayor parte de los investigadores de ciencias sociales. Publico artículos, primero porque valen más, segundo porque tardan menos. Pero esta es la perversión y la distorsión que hoy vivimos bajo la lógica de mercado. Y porque yo cada 3 o 4 pesos de cada 5 los recibo de algo de que se llama estímulos, de mi salario. Y creo que ese es el problema de las ciencias sociales. La otra vez discutía como evaluador en el CONACYT, y entonces decían, una editora comercial, y decían los jóvenes, eso es depredador. Y entonces yo empiezo a buscar en mi currículum, y tenía un libro publicado ahí, y le dije en mensaje secreto a mi ayudante, quítalo de mi currículum. ¿Por qué? O sea, ni siquiera sabía que lo era, no sé si lo era en aquel entonces. Ahora hay que evaluar a las universidades, a las editoriales. ¿Y quién sabe qué es depredador y no depredador? ¿Dónde están las listas negras? Ya no existen. ¿Y por qué no existen? Ahora solo existen listas blancas, o sea, revistas buenas. Porque todo el que publica una revista, una lista negra, es demandado. Y tiene que sostener pruebas de que en realidad es depredador. Porque está afectando el prestigio. Punto que ya no llegué. Pero tal vez con este cierre. Ayer salió un artículo en Scholar & Kitchen, de uno de sus fundadores, sobre el papel de MDPI y Frontiers. Magnífico. ¿Quién tiene el prestigio? Hay una discusión sobre estas grandes editoriales. Muchas, desde hace meses, oímos que son casi depredadoras. No lo sé si esta depredación es un caso comercial o es otro asunto. Pero veamos las estadísticas y veamos la tabla de la bolsa. Desde que MDPI sacó su principal revista de Wall Street, más bien, fue afectada porque WOS sacó su principal revista en marzo de 2023, vean ustedes la caída. Y vean a Frontiers, donde WOS sacó 16 revistas en marzo de 2023. Vean la caída, ese es el prestigio, ese es el poder. Me tiene sin cuidado ya los 3 decimales del cuartil. En un juego donde se trata de meter goles, ¿no? Y donde de alguna manera el promedio de factor de impacto y el SJR, si es de 1, es que cada artículo en promedio, en una distribución normal, que no hay normalidad en eso, pues cada artículo publicado en ese lugar recibe una cita, ¿no? Sí, pero el 83% de las revistas reciben menos de una cita en promedio. Ese es el juego de las citas. Y si nosotros vemos una distribución, el 15% de Nature determina más del 50% de su factor de impacto. Metodológicamente insostenible. Pero eso no va a cambiar mientras sigamos valorando el continente en lugar del contenido. Sí, si sacamos citas por artículo a lo mejor, pero ese es regresar a un mundo donde nosotros no tenemos el control. Y CrossRef está liberando un conjunto de cosas, pero solamente de aquellos que tienen DOI. Y los DOIs en América Latina y en el sur global son inexistentes todavía. Entonces, cualquier propuesta basada en CrossRef, en la libertad de los indicadores, no está basada en la realidad del sur global. Seguiremos cosechando todas las citas del norte. Desde las universidades, ¿cómo se puede combatir el sistema comercial de Scopus que Concitec impone? Perdón, la leí como estaba. 2 minutos me dicen. Pues entendiendo primero qué es lo que le conviene a la universidad. Y si eso es lo que le conviene, no hay problema. Pero ajustemos los medios con los fines. Pero no podemos hablar
de las misiones de la universidad, que es la articulación con la sociedad, la investigación humanista, bla, 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 y entregar toda la producción a Scopus hoy. Y luego con licencias hoy, como la que yo pedía, CC BY NC SA. Claro, pero es muy distinta que la ponga el autor a que la ponga el editor. No sé si me entienden la diferencia. Ajustemos las evaluaciones a las misiones de las universidades. Las universidades y los ONCITS han dejado y convertido la evaluación en un fin. Y tendrían que ajustarla a la misión del país que quieren. Y si lo que quieren es esa visibilidad internacional y ese circuito de citas entre los colegios invisibles, si eso es lo que quieren con la inversión pública, pues entonces sigan publicando en Scopus. Si lo que quieren es que su investigación sirva a otro tipo de intereses, que esté vinculada a la sociedad y a los estudiantes, que como dice perfectamente Froelich, esté basada en la relevancia social y todas las palabras y los conceptos que se vertieron en la mesa inaugural, entonces no creo que sea representativo. Decidan ustedes. Pero mi opinión es nada más, o cambian sus misiones, sus fines, o hay una contradicción entre las misiones, al menos de todas las universidades públicas, y la publicación en el mainstream. Y no creo que nadie me lo pueda debatir. Porque al menos el dinero de la investigación pública se está yendo a intereses privados. Si económicamente eso no es problemático, desde mi perspectiva, sí hay una problemática ética. Muchísimas gracias. Si no hubieran, creo que hemos terminado con la sesión de preguntas y nuestra reunión por el día de hoy en la mañana, y nos reuniríamos nuevamente a las 3 de la tarde para recomenzar el seminario. Gracias. Tantas cosas me olvidé del último panel que tenemos hoy día, que tiene que ver con la publicación de los artículos académicos. Las disculpas, por favor, especialmente a quienes van a participar en el panel.
Estamos a tiempo. Les agradezco mucho su presencia, especialmente a los estudiantes y las estudiantes que están acá presentes. Este taller precisamente es de mucha utilidad para estudiantes de pregrado. Como decía hace un momento, es un taller cuyo título lleva por nombre Cómo publicar en acceso abierto, un mapeo de plataformas, bases de datos y herramientas orientado a estudiantes de pregrado, grado y profesorado. Quienes están a cargo del taller son la doctora Ana Luna González, asistente de investigación de FOLEC Claxo, una de nuestras invitadas internacionales, y el doctor Alonso Estrada, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Letras y Humanidades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo voy a tener el gusto de moderar este taller. Mi nombre es Bianca Garduño, soy docente también de la Universidad Mayor de San Marcos y tengo mucho gusto y mucho honor de estar en este taller con los colegas y la colega. Muchas gracias. Damos inicio con la presentación del doctor Alonso Estrada. Hola, sí, creo que se escucha bien. Bueno, en primer lugar quiero ceñirme estrictamente al tiempo que me han dado y en segundo lugar agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente al decano y al vicedecano que han tenido la gentileza de invitarme. Hoy va a ser una presentación breve, pero que creo significativa porque vamos a delinear un poco la situación en la que se encuentran las revistas peruanas en el país y creo que es elemental poder saber o hacer un pequeño diagnóstico de qué pasa en el país. La siguiente, por favor. Hice un cuadro muy sencillo donde podemos visualizar el número de revistas peruanas indexadas en las tres principales bases de datos del mundo, ¿no? Una es Scopus, que tiene 20 revistas peruanas. Otra es el WeCoxine, en su base de datos ESI, que tiene 23 revistas, y la otra es una base de datos que abarca todo el ámbito latinoamericano, que es Cielo Perú, que tiene 46 revistas incluidas del país. Como verán, es un cuadro muy sencillo, pero a partir de este cuadro se pueden hacer un sinnúmero de lecturas de lo que sucede en las revistas peruanas. Para comenzar, 11 de las revistas peruanas, especialmente universitarias, están indexadas en estas tres bases de datos, lo que Machín Mastromateo dijo que eran revistas triple A. La mayoría de la producción de revistas está a cargo de las universidades peruanas, pero a partir de este cuadro creo que podemos visualizar una serie de cuestiones que aquejan a la mayoría de universidades peruanas. La siguiente, por favor. A partir de este pequeño cuadro, hemos podido establecer las características que tienen las revistas en cada una de estas bases de datos. Una de las cuestiones que podemos visualizar inmediatamente es que la mayoría de la producción de revistas o de revistas indexadas que hay en el Perú pertenecen a universidades de Lima. En el caso de Cielo, con un 78%, en el caso de Clarivate, la base conocida como WeCoxine, 91%, y en el caso de Scopus, el 70%. Las cifras, no quiero decir son aterradoras, pero llaman mucho la atención. En primer lugar, si vemos las bases de datos que están indexadas en Cielo, solo 5 universidades peruanas engloban el 61% del total de las revistas indexadas en el país. Es decir, que 5 universidades de un total de 120 aproximadamente que están licenciadas en el Perú, producen el 61% de revistas de calidad concentradas en Lima y en universidades peruanas. Un dato aparte es que la Universidad Nacional del Altiplano de Puno tiene 2 revistas indexadas y es la única que descolla a nivel de otras regiones aparte de Lima. Hay una predominancia clara de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú en todas estas bases. Habría que ver qué otros indicadores pueden
verse a partir de estos datos que nos brindan estas bases de datos. En el caso de Claribel, Católica tiene 5 revistas, San Marcos 3 y otras universidades, cada una tiene una, hacen 13 revistas. En el caso de Scopus, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 4 revistas, la Universidad Católica 4 y otras universidades tienen 6 revistas. Debemos decir que en el caso tanto de Católica como de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, son las revistas que están mejor posicionadas, son las que tienen ya un largo camino recorrido y en algunos casos son revistas históricas como la revista de la Facultad de Medicina, la de Biología, Veterinaria y por supuesto de la Facultad de Letras, ¿no? Y eso demuestra de alguna manera que la continuidad en la gestión editorial es uno de los requisitos básicos para poder ingresar revistas, ¿no? Llama la atención también que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a pesar de la precariedad de recursos económicos, se mantiene a la vanguardia junto con la Universidad Católica en términos de revistas indizadas. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que sucede en la gestión editorial moderna? Antes, la gestión editorial tenía dos elementos o tres elementos fundamentales, ¿no? Que era la elaboración o la redacción del artículo, la revisión y la publicación finalmente. Allí terminaba la historia de la gestión editorial. Pero actualmente la gestión editorial ha incorporado otros elementos que tienen que ver más con la postpublicación que la misma publicación en sí. Y ya el doctor Aguado ha mencionado algunos de los indicadores que se toman en cuenta para la calificación de revistas, y la primera es la indización de las propias revistas, ¿no? Todos sabemos que la visibilidad se logra a partir de la visibilización de las mismas, y sabemos que cuando una revista no está indizada, prácticamente no existe en el ámbito científico internacional. Es uno de los criterios fundamentales a los que deben tomar como reto los gestores de revistas, ¿no? Y obviamente la indización da visibilidad, ¿no? La visibilidad creo que es un elemento importante para que nuestras revistas tengan un posicionamiento en el ámbito académico y pueda tener mejores perspectivas de cara al futuro, ¿no? Finalmente, creo que cualquier tipo de gestión editorial requiere de llevar continuamente indicadores bibliométricos para saber cuál es la hacia qué tendencia se orienta su revista o qué características tiene la evolución de los artículos que se han publicado. Y yo he querido hacer un sencillo resumen de lo que pasa en América Latina porque creo que tenemos entornos o realidades diferentes, pero males comunes. Y creo que los males comunes son prácticamente semejantes en toda Latinoamérica. La siguiente, por favor. Uno de los primeros asuntos en los cuales las revistas tienen dificultades mayores es en conseguir una sostenibilidad a lo largo del tiempo. Las revistas, duramente, y hablo de las revistas universitarias concretamente, tienen muchísimas dificultades para mantener la periodicidad a través del tiempo, ¿no? Algunas nacen, crecen, mueren, a veces resucitan y muchas veces no. Entonces, yo creo que una labor fundamental de las autoridades universitarias es crear o sostener las revistas, porque creo que las revistas académicas son parte, o creo que en gran parte, generan un prestigio para sus propias facultades y para sus propias universidades. Yo lo he dicho a veces, aunque algunos se ofenden, que a veces tener una revista de calidad genera mucho más prestigio que comprar un aula de computadoras que a veces queda obsoleta muy rápidamente. Yo creo que las inversiones en revistas son fundamentales y creo que las universidades peruanas, tanto públicas como privadas, tienen la posibilidad de elegir este camino y además son réditos para la acreditación.
Las revistas, sí, una de las dificultades reales en América Latina es que también las revistas de ciencias sociales y humanidades no tienen un apoyo sostenido de parte de los consejos de ciencia y tecnología en muchas partes de la región, ¿no? Apuestan mucho por la ciencia dura, por las ciencias puras, pero hay un problema que todavía no se subsana, incluyendo en el país, con las revistas de ciencias sociales y humanidades, que además son más del 50% de revistas indizadas en el país. Hay que tomar en cuenta eso porque el gran grupo de revistas que le da prestigio al país proviene de las ciencias sociales y de las humanidades. Hay que tomar en cuenta esto. Una labor de la gestión editorial también es tomar en cuenta siempre los criterios de indización, ¿no? Yo creo que un gestor editorial tiene que tener como una labor preponderante revisar los criterios de indización permanentemente, porque creo que eso es lo que le da sostenibilidad a una revista en términos del tiempo. La siguiente, por favor, y quiero ajustarme al tiempo. La gestión editorial en América Latina muchas veces es improvisada, ¿no? Yo creo que ya es tiempo que las universidades tengan gestores editoriales profesionales. Ya no se puede improvisar. Como aquí también lo digo, la gestión editorial no es un cargo político ni un cargo de confianza, debe recaer en manos de profesionales. Ya no es, hemos tenido casos, hicimos un curso de gestión editorial donde inclusive secretarias eran directores de revistas universitarias, que a mí me parece realmente una locura. Y yo creo que ya es tiempo de que comencemos a profesional editores. Los editores deben tener una permanencia de largo plazo, no solo de lo que dure la gestión de un decano o una rectora. Los gestores deben salvar estos problemas políticos, ¿no? Y no es un cargo político y no es un cargo de confianza definitivamente, porque hay que independizar la revista de las gestiones que tienen los decanos o los rectores. Otra de las cuestiones que también en los que habían muchos problemas es que no se trabaja con equipos multidisciplinarios. Yo creo que mientras las características del equipo editorial sean diversas, creo que es más rica la gestión editorial. Yo creo que ahí la labor de estos equipos enriquece mucho la revista, ¿no? No sé cuántos minutos me quedan, pero ya concluyo, prometo que en 3 minutos, no me he pasado del tiempo todavía. Ya. La posindización es algo muy difícil para la gestión editorial, porque muchos tienen como máximo objetivo indizarse en una de estas bases de datos que he mencionado al comienzo de mi exposición, pero la posindización es una cuestión muy, pero muy difícil para los gestores editoriales, porque para ubicarnos en algún cuartil tenemos que acumular la mayor cantidad de citas. De manera que el gestor tiene que estar supervigilando qué tópicos va a tocar en su revista, qué artículos son los que requiere, porque yo en algunos casos me he encontrado con algunos autores que me dicen, yo produzco lo que se me da la gana, pero la ciencia también tiene necesidades y las comunidades tienen necesidades de algunos tipos de artículos que son necesarios para sus desarrollos. La posindización es muy difícil. Hay revistas que llegan a indizarse y se desindexan muy rápidamente, prácticamente en un periodo de 2 años. Y las que tienen prácticas depredadoras también, ¿no? Hay revistas de algunos países que han estado publicando revistas con entre 100 y 200 artículos por números que se han detectado que de alguna manera son prácticas depredadoras. Entonces, una vez que se indiza la revista hay que cuidarla mucho para evitar que caigan este tipo de prácticas que son reñidas con la ética académica, ¿no? La última, por favor. Las revistas no funcionan sin presupuesto. Es importante recalcarlo porque
en la cabeza de nuestras autoridades a veces piensan que una revista se puede producir, se puede crecer sin dinero. Hay que tener un buen corrector de estilo, hay que tener un buen editor, hay que tener un buen diagramador para que una revista funcione. Y las revistas no funcionan sin presupuesto, pues esa es una utopía en la que muchos creen, pero que no deja de ser una utopía. La visibilidad y el impacto no se generan solos, eso ya lo he dicho anteriormente, y es la gestión editorial la que tiene que ver cómo va posicionando su revista en el contexto internacional. Este año la revista Letras, por ejemplo, ha tenido en UOS, se ubica entre las 158 primeras revistas del mundo en el área de teoría literaria, y en Scopus hemos alcanzado con la primera evaluación el cuartil 1, de manera que es algo que vamos siguiendo y que esperamos mantener en el tiempo. Otra de las cosas que hay también en el ámbito universitario es el sueño de la revista propia. Las revistas nuevas, a veces, en San Marcos los tenemos, que han debutado con un número y han muerto con un número. Lo que hay que hacer es continuar con la tradición de seguir con las publicaciones que ya tenemos o que ya tienen algún prestigio. En la universidad, no quiero decir el nombre de la facultad, mataron una revista que ya estaba, como decía el chavo, a un tantito de indizarse, porque a la autoridad se le dio la gana de matar la revista y la mató, y ya no volvió a resucitar. De manera que hay que continuar con las revistas que tenemos publicadas. El otro día estuve viendo una universidad del norte del país, es una universidad que está creciendo, que recién tiene autoridades electas, y maneja 56 revistas que ni siquiera la Universidad de San Marcos ni la Universidad Católica tienen. Entonces, no hay que crear revistas más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Porque muchos tienen el sueño de la revista propia y deben de tener ese sueño definitivamente. Y la publicación en papel, que todavía es una resistencia que hay en las comunidades nuestras, pero el papel ya, incluso las grandes editoriales ya no están publicando en papel. Yo, sin temor a equivocarme, creo que el 90% de las revistas del mundo ya están en formato digital, y hay que ponernos las pilas para poder hacer que nuestras revistas se posicionen en este competitivo y difícil mundo ligado al ámbito académico. Muchísimas gracias, y los dejo con ella para que nos hable de Ciencia Abierta. Gracias, doctor Estrada. Con un panorama amplio de lo que es la situación en el Perú, vamos a dar paso a Ana Luna González, que nos va a comentar sobre acceso abierto a la ciencia. Disculpen, ya estoy. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, invitarles a participar. Yo ahora voy a hacer una breve presentación, pero desde ya que nos interesa conocer sus inquietudes, sus intervenciones, saber conocer sus preguntas sobre este tema, para también poder recoger y pensar desde nuestros territorios, desde nuestras culturas académicas, y bueno, seguir pensando juntos y juntas cómo vamos a apropiarnos de esta cultura, que ojalá que así sea. Pasamos a la siguiente. Gracias. En primer lugar, nosotros desde Claxo nos posicionamos desde una postura de entender a la ciencia como un derecho estratégico que tiene que ver con poder garantizar una serie de otros derechos a todas las personas. En este sentido, nos basamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de UNESCO, nos remontamos al año 1948, en donde su artículo 27 plantea que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. En este sentido, entendemos a la ciencia como un bien público
Y ahora, si tomamos la recomendación de ciencia abierta de UNESCO que presentó Guillermo en la mesa de apertura, y pensamos en qué contexto también se produjo este llamamiento de UNESCO a discutir sobre la ciencia abierta, tiene que ver con que nos encontrábamos en un contexto de pandemia que llevó a distintos estados a tomar medidas al respecto de qué íbamos a hacer con el conocimiento científico para resolver una situación que nos afectó directamente a toda la población mundial. Entonces, luego de esta situación, que efectivamente distintos estados tomaron medidas para que podamos acceder a distintas soluciones, ya sea la vacuna, ya sean los criterios de seguridad que tuvimos en las escuelas, en los hospitales, todo ese conocimiento que producimos, también me parece que es parte de este documento que resultó en la recomendación de Ciencia Abierta, que cuenta con el aval de 193 países y fue aprobada a fines del año 2021. Su objetivo fue proporcionar un marco internacional de referencia para acompañar las políticas y prácticas de ciencia abierta que reconozcan las diferencias disciplinarias y regionales. En este sentido, en la recomendación de ciencia abierta la define como un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables, se incrementen las colaboraciones científicas y al fin la ciencia puede ser un beneficio para toda la sociedad. Vamos a ir tomando algunos conceptos que fueron apareciendo en los paneles anteriores. Cualquier consulta, por favor, les invito a participar, a tomar la palabra. Lo podemos ir charlando. La idea del taller es también generar otro formato en donde pueda circular la palabra. Así que, bueno, está la invitación realizada y son bienvenidos sus comentarios. Ahora bien, desde Claxo, lo que retomamos son algunos conceptos fundamentales de la ciencia, de la recomendación de UNESCO para comprender a la ciencia como un bien público. En primer lugar, todas las personas, más allá de cualquier condición, tienen las mismas oportunidades para acceder y contribuir a la ciencia abierta y beneficiarse de ella. Esto tiene que ver con tres principios fundamentales de la ciencia abierta, que son la apertura, la colaboración y la participación, algo que también fue mencionado con la participación ciudadana de las distintos actores, ya sean académicos y no académicos particularmente. También lo que propone la recomendación de UNESCO es fomentar la bibliodiversidad, algo que también fue mencionado y que tiene que ver con respetar los distintos formatos de producción académica de las distintas disciplinas. Eduardo, en el panel anterior, mencionó los libros, de hecho una pregunta particular, y como también pueden ser otros, como por ejemplo los informes de investigación, las notas de investigación. Por otro lado, la recomendación de Ciencia Abierta de UNESCO se propone alentar el multilingüismo. Es decir, que no produzcamos solo en las lenguas francas o con la prevalencia del inglés, sino que podamos pensar en todos los idiomas, las lenguas ancestrales, las lenguas de nuestros pueblos originarios, para que la ciencia alcance a nuestras poblaciones locales. Por otro lado, también esta recomendación apoya los modelos de publicación no comerciales que no impliquen cargos por procesamiento, como también promueve las infraestructuras de ciencia abierta no comerciales. No voy a indagar mucho en este aspecto porque me parece que en el panel anterior ya estuvimos escuchando al respecto. Y por último, sí, lo que resaltamos es armonizar los incentivos en favor de la ciencia abierta y que los sistemas de evaluación puedan contemplar las distintas misiones del conocimiento científico. En esta imagen, que no sé si se llega a leer, están los distintos componentes de la ciencia abierta.
La propongo para que veamos que el acceso abierto, que es lo que nos convoca en este taller, es un solo componente. Después hay muchos otros que quizás no han tenido tanto desarrollo como el acceso abierto, solo por mencionar algunos, la ciencia ciudadana, los laboratorios abiertos, los datos abiertos, los recursos educativos abiertos. Entonces, a partir de ver todos estos componentes, vamos a indagar si en el acceso abierto. Este es el primer componente que tomó carácter internacional con la primera declaración resultante de la reunión del Open Society Institute en Budapest en el año 2002. En aquel momento se la definió por la libre disponibilidad de la producción científica en la Internet pública, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, conectar, entre otras acciones, con las distintas producciones científicas, permitiendo, sin barreras financieras, legales o técnicas. Por supuesto que la única restricción es reconocer los derechos de autor. Luego, ya en el año 2002, se amplía esta definición, entendiendo que el acceso abierto no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otros fines, que tienen que ver con la equidad, la calidad, la usabilidad y la sostenibilidad de la investigación. En este sentido, les planteamos algunas preguntas para orientar la reflexión al respecto. Por ejemplo, ¿de quién es el conocimiento científico? ¿Quiénes acceden actualmente? ¿Para quiénes producimos? ¿Y qué rol ocupan los actores no académicos en la producción del conocimiento? Además, les presentamos las distintas vías de publicación en acceso abierto que tienen que ver con la vía dorada, que es la publicación en una revista en acceso abierto con cargos, digamos, que hay que pagar para poder publicar. También la vía verde, que es la difusión de los resultados de investigación a través de un repositorio digital. Y por último, la vía diamante, que se trate de la publicación en las revistas por no cobrar por publicar ni leer. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de publicar en acceso abierto? En primer lugar, por supuesto que lo que produzcamos esté abierto y sea gratuito para todos los usuarios. De esta manera vamos a tener más lectores y más impacto y más citaciones, es lo que también mencionaba Eduardo. Por otro lado, es una manera de colaborar en las carreras académicas de quienes están empezando a estudiar, que puedan tener acceso a las distintas producciones, y es una manera de preservar la producción a largo plazo. Acá menciono algunos de los materiales que pueden difundirse en acceso abierto, también para ver la amplitud de las distintas producciones. Y por último, les presento las prácticas de Claxo alineadas a la ciencia abierta, un poco alienada también, que tienen que ver con la iniciativa del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, que está preocupado por reorientar los mecanismos de evaluación de la investigación para fomentar la ciencia abierta. En este sentido, en el año 2022 se aprobó la declaración por una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social para América Latina y el Caribe. Está disponible en el repositorio digital para quien la quiera consultar. Además, las becas de investigación de Claxo requieren de una descripción de cómo y dónde estarán disponibles los resultados de la investigación en acceso abierto. Claxo cuenta con muchos grupos de trabajo en los que se recomienda que el 70% de los miembros sean investigadores y el otro 30% esté conformado por otros actores no académicos, como movimientos sociales, activistas y demás. Además, las instituciones de la red Claxo publican aproximadamente 400 revistas en acceso abierto sin cargos por publicar, y hay disponible más de 3.000 libros en acceso abierto. Por último, se han llevado a cabo distintas campañas de promoción del acceso abierto no comercial en América Latina.
junto con otras iniciativas de acceso abierto en la región. Como bueno, hoy mencionaba Karina, tuvimos tres foros que convocamos a distintos actores de la región a discutir en el tema. Hasta acá mi presentación. Quisiera saber si hay alguien que tenga algún comentario, si colaboró en dilucidar algunos conceptos que vinimos mencionando hasta aquí. Invitarles a tomar la palabra también, a conversar sobre el tema. Gracias, Luna. Para hasta aquí las presentaciones, lo que hemos tenido es un panorama amplio, no solo de lo que tenemos en Perú en acceso a la ciencia, en el contexto de las revistas peruanas, sino también lo que tenemos desde Claxo, ¿no? Tenemos acá un panorama también amplio de lo que, de los acuerdos con Claxo, de los acuerdos con UNESCO, de los acuerdos con la ONU, y me parece que en esa conversación podemos empezar a motivar también la participación. ¿Cuáles son las grandes inquietudes que tenemos desde la universidad, como estudiantes, como profesores, en cuanto a nuestra participación y nuestra colaboración en esto que es la parte más estructurada, más política, pero que finalmente los profesores, los estudiantes tienen la oportunidad de crear este campo, ¿no? Creo que por ahí podríamos iniciar la conversación. No sé si en la transmisión hay preguntas. Ya. Si alguien quiere participar con toda la confianza y acceso abierto. Gracias. Sí. Gracias. Mi nombre es Saray Córdoba, de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica. Y quiero preguntarle al doctor García Escano, ¿por qué otras revistas que están indizadas, no exactamente en Scopus y en Web of Science, usted las excluye de que no sean revistas de calidad? Porque mencionó algunas, varias veces, que solo esas son las revistas de calidad de Perú, pero revisando en el catálogo de la Tindex, hay 216 revistas en el catálogo, revistas que han sido evaluadas y por tanto indexadas. Y en RALIC hay 36 revistas de Perú. ¿Qué pasa entonces con esas revistas? ¿No son de calidad? No dije, en ningún momento utilicé la palabra solo, revistas de calidad, dije. Lo que pasa para el sistema de acreditación peruano son las bases, y para de acreditación del investigador son las tres bases que toman en consideración. Lo hace el CONCITEC, y de manera que nosotros tenemos que seguir esos patrones. Pero yo en ningún momento, si ve el video, he dicho solo. Yo trato de evitar eso porque hay otras bases que nos sirven. Por ejemplo, el propio CONCITEC tiene la Tindex como punto de partida para la indización de revistas, pero yo no excluyo a ninguna de las bases de datos. Creo que los editores, y es más, nosotros estamos incluidos en muchas más bases de datos, seguimos los indicadores de esta base de datos, pero para el sistema peruano nos importan estas tres que mencioné. Por allá atrás, gracias. Sí, hola, hola. Muchas gracias. Mi nombre es Ángel. Más que pregunta, igual, gracias por la exposición. Lo que quería ver es un poco de los bases de datos que ha mostrado de Web of Science, Scopus y Cielo. Si vemos estas cifras que mostró, por ejemplo, Perú, 20 revistas indexadas, voy a enfocarme a Scopus rápidamente. Vemos a Ecuador, 7 revistas indexadas, Costa Rica, 7, México, me parece 117, Argentina, 75, Brasil, como 400. Y vemos a Chile, 121, me parece, revistas indexadas a Scopus. Aparte de las limitaciones que ya mencionó, como económicas y otros aspectos más administrativos, ¿usted cuál cree que ha sido tal vez este impedimento en Perú de seguir quizá esta indexación a, por ejemplo, ojo, estoy tomando como Scopus, no lo digo por un momento, a Cielo o Web of Science? Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay dos factores imprescindibles para el posicionamiento de las revistas. La gestión editorial y los equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, en la revista Letras tenemos una persona que nos ayuda y que no nos cobra, dicho sea de paso, que hace un seguimiento de los indicadores todos los meses y esa es una forma de poder seguir delineando los objetivos que tiene la revista de cara al futuro. Pero yo creo que la gestión editorial es imprescindible. Por ejemplo, revisé la revista Investigaciones Sociales de esta facultad y es una de las revistas que tiene mayor cantidad de citas en este ámbito de las ciencias sociales y humanidades. ¿Por qué no potenciarla más? Yo creo que un equipo multidisciplinario o un equipo de gestión podría posicionarla de manera inmediata, pero es una labor que tienen que hacer las autoridades y tomar en cuenta. A mí, personalmente, me encanta esta revista de investigaciones sociales, que creo que es una de las que mejores contenidos en el área de, en esta área tiene a nivel nacional y tiene un montón de citas a nivel internacional, mucho más que la revista Letras, ojo. Sí, muy buenos días. Por acá. Últimamente a nivel de Perú se han producido bastantes personas que han hecho desarrollo científico de algunas propuestas que podrían servir para el desarrollo de la humanidad, pero que lamentablemente no ha habido ninguna forma, son muy pocas revistas las que se han ocupado en este caso de un sistema que ayuda a bajar costos en energía y que cumple una serie de acepciones más. Nunca hubo una propaganda de algo que podría servir para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Relativo a un ahorro de energía en todos los niveles que se producen, eléctrica, eólica, solar, motores por combustión. Y yo lo que quisiera saber es por qué no se ha incidido eso, específicamente aquí en Perú, que han sucedido casos en el año 2012, la presentación de un inventor invidente que logró ganar una presea de bronce en Ginebra, pero que después se quedó en el sueño de los justos, ¿no? Y lamentablemente nunca hubo una posición científica que de alguna manera resaltara los alcances de lo que esto podría servir para el desarrollo de la humanidad. No sé si me podrían contestar esa pregunta. Gracias. Yo creo que una labor de todo investigador actualmente no solo es abocarse a la investigación, también cuando se investiga hay que saber a dónde va a dirigir su investigación. Esa es parte de la labor de docente. Yo en estos momentos estoy terminando un trabajo sobre guerra de información con esto de Rusia y Ucrania y ya estoy terminando el trabajo y ya tengo identificados 3 o 4 revistas donde puedo publicar, de manera que la labor del investigador no es solo centrarse en la propia investigador, sino también ver a qué fuentes dirige su investigación. Yo creo que es imprescindible. Hay una serie de plataformas, lamentablemente este es un taller muy corto, donde se pueden indicar hacia dónde dirigir, dónde consultar fuentes, cuáles son las fuentes que más se adecúan a nuestro trabajo de investigación, dónde las reseccionan, en qué idioma es necesario escribir. Por ejemplo, los temas latinoamericanos en muchos casos no son muy atractivos en el idioma inglés, ¿no? Digo, en algunos casos, no digo en todos. Y hay que escribir en español. O sea, entonces, el investigador tiene también como principal función no solo investigar, sino también saber hacia dónde dirige su investigación. Yo creo que son los dos factores de un investigador en la época actual. Tenemos varias intervenciones, creo que es una por allá, después por acá, y luego acá en medio, y después por acá. Hola, sí, ya se escucha. Quería consultar, o sea, concretamente, quería con,
consultar el tema de las, las revistas estudiantiles, en este caso, ya que estamos hablando de pregrado. Hay revistas indexadas como La Colmena, en caso de acá de Perú, Némesis, en Chile, que permiten justamente estudiantes organizar esos espacios y permitir una plataforma inicial a los estudiantes para publicar, ¿no? ¿Cuál es el rol, digamos, en ese marco que se ha comentado de esas revistas estudiantiles? ¿Cómo mejorar bastante ese tema? Tal vez en el caso de San Marcos, donde es muy complicado que las revistas estudiantiles tengan ese carácter institucional, que es un reto, la verdad, y también a nivel Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es ese rol que podríamos tener? O, en todo caso, ya que comentaba aquí que hay revistas que, o sea, tienen trayectoria, ¿cómo darle espacio estudiantil a esas revistas grandes o ya que tienen un tiempo, ¿no? Hola, ahí está. No te veía. No, se me ocurre que a modo de sugerencia está bueno trabajar con el equipo editorial en lo que es la evaluación de pares, en la formación de la evaluación de pares, y sí que se puede armar un comité que los evalúe cada vez que tengan un nuevo número. Las revistas estudiantiles fueron parte de la consolidación de las publicaciones académicas en el Perú. Lo que pasa es que no se han sostenido en el tiempo. Quedan algunas muy pocas. Por ejemplo, la Católica todavía mantiene una revista estudiantil de derecho, pero es patrocinada por la propia facultad. Yo tengo una recomendación muy, muy simple para los que hacen revistas estudiantiles. La sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Porque a veces cambia de una generación a otra y no se sigue esta línea. No se traza esa línea de continuidad a través del tiempo para que esta revista tenga una visibilidad mejor. En caso de las revistas, ya si le podemos llamar de alguna manera prestigiosas, por ejemplo, en la Facultad de Letras tenemos una política de publicar siempre un porcentaje de autores que sean estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. En la revista Letras hay publicaciones de estudiantes de pregrado y posgrado, de manera que no excluimos a nadie en nuestra comunidad. Pero yo creo que las revistas estudiantiles son importantísimas para el desarrollo del conocimiento académico, pero necesitan sostenibilidad. Bien, les propongo, estamos con el tiempo ya medido, propongo hacer juntar tres preguntas más para que los colegas puedan responderlas en bloque, y con eso estaríamos cerrando con un comentario de conclusión. Gracias. Soy María Isabel Merino, vengo de La Católica, soy la editora de la revista Causa y Pacha. Nada, quisiera lanzar una pregunta para todos los que nos han presentado el día de hoy, porque creo que el debate ha puesto cosas en el debate muy importantes. Y en particular quisiera saber en qué medida estos planteamientos que están planteando, que vienen de Follick, de Claxo y de Redalic, están siendo incorporadas en Cielo. Tengo entendido que son parte del consorcio de Cielo y, por ejemplo, Cielo está exigiendo que las revistas sean CC BY. Hoy día tenemos todo un debate abierto sobre los problemas que tiene la calificación de las revistas bajo ese concepto. Pero en general, todos los planteamientos que se han desarrollado a lo largo de la mañana, creo que me pregunto en qué medida es posible que este debate esté influyendo también en un índice como es el de Cielo para América Latina. O sea, abro a cualquiera de, no sé, no solamente a la mesa, sino que a cualquiera de los que ha participado hoy día en la mañana. Dame una más, sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Hildebrando Díaz Torres y vengo de la Universidad Andina del Cusco. Primero, para felicitar la extraordinaria forma como se ha abordado el tema. Y lo segundo era, no sé si para hacer una pregunta o para hacer un análisis.
Hoy en día se ha difundido mucho y está muy de moda, por decirlo de alguna manera, el escribir y producir artículos y que estos artículos puedan estar en revistas indizadas. Sin embargo, tengo la impresión de que esto se ha convertido en un requisito para que los profesores fundamentalmente puedan estar catalogados, situados en ese ranking que ha organizado el CONCITEC. Y digo esto porque, salvo que no tenga información de ello, no se ha evidenciado de que haya alguna investigación aplicada, por ejemplo, que haya podido resolver algún problema social o algún problema actual de la sociedad. Y solamente voy a citar una casuística para finalizar mi intervención. En el Cusco, por ejemplo, en la Universidad Nacional San Antonio de Abad, en el laboratorio de esta universidad se produjo una variedad de papa. Y yo estoy seguro de que esa investigación no está en ninguna revista. Sin embargo, desde mi punto de vista, tiene tal importancia porque no solamente ha contribuido a acrecentar las 300 y pico variedades de papa que tenemos en el Perú, sino que realmente es una investigación que busca poder resolver un problema social en nuestro país. Gracias. Creo que son dos preguntas bien provocadoras, entonces vamos a tratar de resolverlas. En la primera, invito también a quien quiera tomar la palabra de los colegas que estuvieron en las mesas anteriores. Eduardo. Eduardo. Sí, bueno, no voy a responder, no voy a entrar en una polémica y todo el mundo sabe cuál es mi posición al respecto. Lo que voy a hacer es cambiar la pregunta. Y voy a decir, ¿los editores son miembros activos o pasivos del ecosistema? Porque lo que me pregunto es, ¿qué hacen los editores para no someterse a las plataformas? Es decir, ¿en qué medida le exigen a las plataformas que se ajusten a sus visiones de acceso y de ciencia abierta? La pregunta es, en última instancia, ¿por qué aceptan hacer XML si no les sirve, si no saben para qué es, si no los utilizan, si ni siquiera los guardan? Se están ajustando a lo que dicen los sistemas de indización. Aquí se trata de no ajustarse, se trata de ser miembros activos del ecosistema y que cada quien manifieste su posición y seamos al diálogo. Pero los editores de las más de 18 mil revistas en línea de América Latina y el Caribe, querríamos que fueran personas y ecosistemas activos y que digan qué es lo que desean y hacia dónde caminamos. El papel de las plataformas es recoger esas visiones y caminar hacia algo que no vaya en contra de los principios de la plataforma, pero evidentemente que deberían escuchar a los editores. Y si las plataformas no escuchan a los editores, pues no veo qué hacen los editores en esas plataformas. Gracias. Gracias. Estamos tirando también una línea para la discusión el día de mañana, donde tenemos justamente actividades pensadas en específico para editores. Y que responda la mesa, segunda pregunta. Tenemos para responder la pregunta sobre la pertinencia de la ciencia publicada en las revistas. La segunda pregunta que lanzaron. Sí. Ah, sí. Me hablaba de una variedad de papa, ¿no? Pero, hay varias cosas que yo creo que el investigador tiene que saber. La investigación tiene que ser explícita, o sea, tiene que publicarse en algún lugar, si no, no existe. Acuérdense que Antuno de Mayolo no es considerado padre del neutrino porque no publicó a tiempo, ¿no? No. Dígame. Repítamela y se la respondo, por favor. Gracias. Pero si no se ha publicado, no puede tener impacto. Entonces, Ah, no, pues, usted mismo está consumiendo según la variedad de papa.
Sí, la evaluación de la ciencia es complicado y habría que ver qué tipo de evaluaciones se hacen para saber qué tipos de investigaciones tienen mayor impacto que otros. Eso también es parte de la evaluación de la ciencia que estamos viendo aquí, es parte de también del proceso de investigación. Entonces, no podemos saber qué investigación tiene más impacto con otros, sino hay indicadores diversos desde el punto del desarrollo humano y todo eso, y que sí se hacen, pero no sé si se harán en el Perú, pero sí, hay indicadores. A eso le llaman cienciometría también, y la evaluación de la ciencia debería ser continua en el país. Sí. Muchas gracias por la respuesta y también por la reflexión. Creo que también pone una reflexión que podemos llevarnos a las discusiones que vamos a tener esta tarde. Vamos a tener un receso para el almuerzo y en la tarde les recuerdo, les invito también que tenemos los debates en el Perú sobre evaluación de la investigación y publicaciones científicas, donde seguramente vamos a retomar esta discusión. Y también tenemos el diálogo Retos para la producción de conocimiento científico en ciencias sociales y humanidades. Así que muy interesante, una tarde muy productiva que vamos a tener el día de hoy. Nos vemos en un rato. Gracias.